Hola, hola, ¿qué tal mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política, charlas. 32ª charla número 32 en un día de celebraciones. ¿Por qué de celebraciones? Porque el día de ayer contabilizamos por primera vez 40.000 suscriptores, así que mil gracias a todos y a todas ustedes. Verdaderamente un honor, algo completamente inesperado tiempo atrás. Y bueno, acá aparecemos. Lo que comenzó como un proyecto muy chiquitito, hoy ya contabiliza 40.000 suscriptores. Y, por cierto, como parte de las celebraciones, estamos realizando un relanzamiento del canal de Instagram, de nuestro canal de Instagram. Generamos un canal hace algún tiempo, pero no presentábamos todo el contenido. Bueno, a partir de ahora vamos a presentar todo el contenido en nuestro canal de Instagram con algunas cositas adicionales también. Así que todo el mundo invitado a participar en nuestro canal de Instagram, donde vamos a presentar no solamente todo lo habitualmente puesto aquí a disposición de ustedes, sino también algunos contenidos adicionales. Así que, por favor, ayúdennos con eso. Y dicho esto, voy a presentar a mi invitado de hoy, quien hasta recién aparecía conectado, pero evidentemente por alguna razón, por un momento desapareció, pero ya estoy despachando el enlace nuevamente para que realice clic y aparezca una vez más. En el día de hoy nos va a acompañar, como de costumbre, nuestro amigo Fernando Moragón. Vamos a presentar, y ahí apareció nuevamente después de un pequeño percance. Puede que el enlace mío malo, Fernando, mil disculpas. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, hermano. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Yo creo, a ver, no quiero ser un conspiranoico, pero yo creo que esto ha sido un ciberataque. A ver, las cosas como Otra son. vez, ¿no? Otra vez, otra vez. Otra vez han dicho, bueno, con los franceses ya la cosa está que arde. Pero vamos a por los hispanoalemanes estos, que están haciendo cosas ahí raras. Esto es un ataque, un ciberataque. Ya verás. Ten cuidado que en cualquier momento se te presenta a Elena, no, ¿cómo se llama? Annalena Baerbock. A Elena Baerbock en tu casa y la lía. Sí, yo siempre respondo lo mismo. La única Sí. razón por la cual no aparece la policía en la puerta, básicamente, porque todavía no generamos suficiente ruido, pero apenas Sí. lo generemos, la policía en la puerta sin ningún problema. Ya va apareciendo gente conectada de todos lados, de Barcelona, de Galicia, de Madrid, de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Perú, Canadá, Santo Domingo, bueno, de todos lados. Ya recién comenzamos la transmisión y ya casi 400 personas conectadas. Fernando, hoy vamos a recorrer una cantidad de temas enorme. Por cierto, Tremendo. siempre bueno recordar lo siguiente. Una cosa, los comentaristas, los opinólogos, y otra cosa, el análisis serio, más allá de que acá muchas veces concatenamos el humor a veces. La vez pasada, Fernando, realizamos un análisis sobre la situación en Rusia respecto a el motín de Wagner. Un día después de lo sucedido, la gran mayoría de cosas dichas ahí, como conjetura, casi todo durante la semana confirmado. Así que aparecemos en racha, como los goleadores, de alguna manera. Sí, a ver, yo siempre digo que, a ver, esto es muy complicado. Quiero decir que lo difícil en esto es acertar. Es decir, porque siempre te falta información, las fuentes, pues no sabes si son fiables o no, etcétera, etcétera. Pero que, bueno, pues dentro de lo que cabe, se intenta, hombre, y por lo menos intentar hacer un análisis que sea razonable. Es decir, luego te puedes equivocar, pues te has equivocado, no pasa nada. Quiero decir, pero no disparates, o sea, no decir estas barbaridades que dicen pues como lo que leíamos el otro día, el misil es iraní, que iba a, no me acuerdo qué velocidad, a 15 veces la velocidad de la luz. Hombre, pues esto no, es decir, eso no.
Es decir, dentro de lo que cabe, bueno, nos podemos equivocar, pero no te variamos. Es decir, claro. En realidad, esto... no, nosotros no tan buenos, sino que los otros muy malos. Claro, pero bueno. Sí. Es que, ya digo. Y bueno, ya ves, es que no sé si cómo va lo de Francia, porque no estamos hablando del Tour que todavía no ha empezado. Porque yo me quedé hasta ayer, pero la velocidad que van las cosas. Tremendo. Es decir, yo no sé ya ahora mismo si la cosa va menguando o sigue alta intensidad, pero bueno, ahora me pondrás al día. Y... Sí, hoy la idea, Fernando, quiero comenzar por lo más grande y de lo más grande descender hacia lo más chico. Quería comenzar por las declaraciones de Biden respecto a la relación entre Estados Unidos a China, de ahí a la relación entre la Unión Europea y China, de ahí a la guerra en Ucrania y de ahí a Francia, como de lo más grande a lo más chiquito, con mucho, mucho material para nuestro análisis. Y bueno, hay algo de humor por ahí también. Y sin más prolegómenos, quizás podamos ya comenzar con lo primero de lo primero. Recordarás, Fernando, que después de la visita de Blinken a China y el encuentro con Xi Jinping, encuentro acordado a última instancia, porque hasta el último día de la visita China no había convalidado el encuentro, simplemente habían realizado un encuentro Blinken y él y su contraparte China, hasta que el último día Xi Jinping determinó, bueno, como gesto de acercamiento, vamos a realizar un encuentro. Y ese encuentro Estados Unidos lo presentó como una especie de acercamiento, de intento de desescalada en un momento de mucha tensión. Pero apenas pisado Estados Unidos de vuelta, apenas vuelta, Biden ahí acometió nuevamente con esta declaración de Xi Jinping es un dictador, ¿no? Con lo cual, mucha gente deliberaba sobre el objetivo del viaje de Blinken. ¿Para qué una desescalada si a los dos días otra vez una escalada con esto de llamar dictador a tu principal adversario? Bueno, hace unos días nomás reapareció Blinken con esto. Esto de aquí, básicamente, una aparición en un programa de televisión de la CBS. Un segundito, que como siempre la plataforma en el momento de la verdad, como siempre... Pero esto es una garantía del directo, o sea, esto es un directo, si no saldría todo fantástico. Realmente, ¿no? Claro. Todo preparado y en el momento de... Ahora cuando sí. Cuando veáis algo que sale todo bien, es que eso está editado. Es decir, ahora sí. Este es el medio estadounidense, BOA. Este es un medio financiado por el gobierno estadounidense. El título del artículo, los funcionarios estadounidenses concuerdan, Xi, el presidente chino, es un dictador. Y esto en referencia a las palabras de Blinken en un programa de televisión de la cadena CBS, una cadena de las más importantes en los Estados Unidos, en un programa llamado Face the Nation, bueno, un programa matutino por la mañana, uno de los más populares, en el cual realizó esta declaración. Cortita, la voy a presentar. I want to ask you about Beijing. I was there with you earlier this week and I... Quiero preguntarte sobre Beijing. Estuve con, esta la periodista, ¿no? Estuve con usted más temprano esta semana. Listen to you pick every single one of your words very carefully. And then on our way escoger las palabras una por una muy cuidadosamente y President Biden, el camino tras la vuelta, Biden llamó who didn't know what his own military was doing. Apenas regresados, Biden llamó a Xi Jinping, dictador, con problemas económicos, quien no sabe lo que están haciendo sus militares por lo del famoso globo. ¿Cuánto lastimó
esta declaración lo que usted estuvo haciendo allá, su trabajo diplomático de desescalada. Y esta es la respuesta de el bueno de Blinken, no nada bueno en realidad, pero bueno. Margaret, one of the things that I think you heard me say during the trip and after the trip is the main purpose was to bring some greater stability to. Me escuchaste decir muchas veces que lo más importante era traer estabilidad durante la visita. To the relationship, but one of the things that I said to Chinese counterparts during this trip was that we are going to continue to do things and say things that you don't like, just as. Pero otra de las cosas que me escuchaste decir fue que le dije a los chinos, vamos a continuar haciendo cosas y diciendo cosas que a ustedes no les van a gustar. Y ustedes van a hacer cosas que no nos gustan a nosotros también. Bueno, está diciendo que eso es una declaración estratégica. Esa es la pregunta de la reportera. The president always speaks candidly, he speaks directly, he speaks clearly, and he speaks for all of us. Y ahí la respuesta. El presidente siempre habla candidamente en el sentido de, ¿no? Vehementemente. ¿Qué más has dicho? Candidly. He speaks directly, directamente, he speaks clearly, and he speaks for all of us. Francamente, y habla por todos nosotros. You also said that, con lo cual, básicamente, lo dicho antes en el artículo, lo titulado en el artículo recién presentado, realiza una ratificación de las palabras de Biden, caracterizando a Xi Jinping como dictador, lo cual para muchos analistas puede generar confusión, porque ¿para qué un viaje de acercamiento si a los dos días llamás dictador a Xi Jinping y después el propio negociador de ese acercamiento inmediatamente acompaña las palabras de Biden? ¿Cuál es la explicación de esto? Quería... Como antes de la charla sobre esto con Fernando, presentar otro video más, como una especie de antecedente, como los gringos lo llamarían, perdón, los estadounidenses lo llamarían background, ¿no? En cuanto a esto de la ambigüedad, esto, un video de hace 14 años. ¿Quiénes aparecen ahí? Fernando, jovencito a la izquierda. La bros con pelo. Y la psicópata de Hillary Clinton. Sí. Qué miedo da Hillary Clinton. Cada vez que la veo se me ponen los cuatro pelos que me quedan de punta. Bueno, esto a propósito de la hipocresía, atención a esto. Esto de hace 14 años. En anticipación a este encuentro, encuentro tan importante y como un gesto, como un gesto de buena voluntad, quería presentarte un pequeño... Esto inmediatamente después de la elección de Obama, con lo cual de alguna manera... si no recuerdo mal, el primer encuentro entre Hillary Clinton, en ese entonces secretaria de Estado, en cualquier otro país lo llamarían ministra del exterior, en Estados Unidos lo llama secretaria de Estado, después de, el aumento de las tensiones sobre la última parte del gobierno de Bush, y ella acá, quiero presentar esto como una demostración de lo que estuvimos diciendo todo el tiempo durante la campaña con el ahora presidente Obama, el vicepresidente Biden en ese entonces, y yo respecto a nuestra relación con Rusia. Y atención al regalito. Dios mío. ¿Qué es eso? Queremos resetear... Hoy día sí, no, en ese entonces no. Queremos resetear nuestra relación y como una especie de... escenificación simpática, un botón de reseteo
¿no? Y Lavrov ahí recoge la broma. Ay, bueno, apretémoslo juntos. Todo risas, todo amor. Thank you very much. You're very welcome. We worked hard to get the right Russian word. Do you think we got it? You get it wrong. I got it wrong. Bueno, aparentemente el botón con una etiqueta, con una palabra en ruso, seguramente reseteo y bueno, el comentario de ella, ay, nos costó un montón encontrar la palabra correcta y Lavrov responde, la palabra está mal, lo escribieron mal. Ay, ay, ay. Bueno, pero 14 años atrás, todo risas, queremos el reseteo de nuestra relación, queremos una buena relación, risita de allá. En ese momento ellos ya, obviamente, ya no solo pergeñando, sino materializando la política de cercenar a Rusia a través de la expansión de la OTAN, pero por sobre todas las cosas, de generar un conflicto, de maximizar el conflicto en Ucrania, ¿no? Así que, bueno, solo como antecedente de la denominada ambigüedad estratégica de Estados Unidos, usada y recontrausada a lo largo de las relaciones exteriores de Estados Unidos, de los ¿cuántos? 200 años de relaciones exteriores de Estados Unidos, también por los británicos. Esa es la explicación en gran medida. Pero bueno, Fernando, quiero tu interpretación de esto de Blinken como amigo, después lo llaman dictador, después Blinken ratificando a Biden. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Bueno, yo sigo pensando que en el caso de la señora Clinton, lo del botón, aunque luego pusiera lo de reseteo y tal, seguramente fue su equipo de colaboradores que dijeron, vamos a poner lo de reseteo, ella estaba pensando en lo del botón nuclear y cargarse a los rusos. Pero el equipo que asesora le dijo, no, no, que se lo van a tomar a mal. Pon reseteo y le das al botón y te quedas tan a gusto. Pero, claro. Y además apretado por Lavrov, entonces ya, no fuimos nosotros. Empezado los rusos, han empezado los rusos. Claro. Bueno, pues eso. Pero bueno, ya, a ver, la política, a ver, la primera idea que hay que tener en cuenta es la política exterior norteamericana. Es que es todo menos, ¿cómo diría yo?, unitaria, menos coherente. ¿Me explico? Es decir, en todos los países, tampoco es que, pero bueno, en Estados Unidos especialmente, hay diferentes agencias, diferentes, llamémosle ministerios, secretarías, etcétera, que tienen, en buena medida, es lo que se llama el Deep State, el Estado Profundo, que tienen una serie de elementos que están ahí independientemente de que gobierne un republicano, un demócrata, de que entren unos subsecretarios, salgan otros. Y, por ejemplo, el Pentágono, para que nos entendamos. Pues el Pentágono, sí, vale, ponen un secretario de defensa, este pues, lo cambian cada cierto tiempo, tal, vale. Este da igual, ¿no? Es decir, lo van a cambiar. Igual también hay unos cargos políticos, el jefe de la Junta de Estado, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y tal. Pero luego hay toda una estructura del Pentágono, de generales y tal, que van a estar ahí hasta que se jubilen y pasen a las empresas del complejo militar industrial, y que estos son, digamos, el aparato que diríamos aquí. O sea, esa gente son los encargados de hacer que prevalezcan los criterios que ellos entienden que deben ser los del Departamento de Defensa y que están por encima de lo que diga el secretario de Defensa de turno. Esto pasa igual en el FBI, en la CIA. Es decir, son, digamos, instituciones muy corporativas. Con lo cual, eso hace que constantemente y cada vez más se vea los enfrentamientos internos dentro de una misma administración entre diferentes organizaciones dentro de esa administración. Y así el FBI hace una política que es contraria a la que hace la CIA, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada uno va por libre y tiene su propia agenda, independientemente de la secretaria de Estado que esté o del presidente, vamos, o el secretario de la CIA, etcétera, etcétera. Esto hay que entenderlo. Con lo cual, siempre van a salir cosas incoherentes, porque unos están apostando a lo mejor por una cosa y otros por otra, distinta. Esto para empezar. Luego, en el caso de Blinken, claro, es decir, a Blinken ya le habían dicho que no. Es decir, habían suspendido un anterior, cuando el tema de los, creo que fue cuando el tema de los globos estos que paseaban por Estados Unidos y tal,
ya le habían dicho, Blinken dijo, bueno, que voy para allá y tal. Y ya habían dicho los chinos, no vengas que no te vamos a recibir. Como vengas, como mucho puede venir de turista aquí a ver la Gran Muralla, pero poco más. Es decir, le dijeron que no. Entonces esto se pospuso, sin medir, ahí, y ya al final, bueno, vale, que venga, como tú bien has explicado. Y bueno, todo apunta a que lo que hubo allí fue más o menos una especie de listado de reclamaciones de unos y otros y poco más. Es decir, mire, yo quiero esto, esto, esto y esto. Pues lo siento, pero nosotros queremos esto, esto y esto y esto. Pues solo nos podemos poner de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y que, bueno, pues seguiremos hablando. Vale, mejor que nada, pero poco más. Es decir, no, si te fijas, no se hicieron grandes declaraciones, no salió Blinken. Esto los americanos, si hay algún punto de acuerdo, algún punto de lo que sea y tal, lo sacan y lo exhiben a los cuatro, vamos, a los cuatro vientos. Es decir, no, esto fíjese, hemos conseguido tal cosa. No, fueron declaraciones de muy bajo perfil. Luego, entre otras cosas, porque mientras Blinken estaba por allí, pues los americanos seguían completamente, es decir, haciendo la misma política exterior contra China que venían haciendo en toda la administración Biden. Es decir, que si barcos por aquí, aviones por allá, presionando a los japoneses para que se pongan allí en primera fila para atacar a los chinos, es decir, seguían a los de Taiwán haciendo lo mismo. Con lo cual, pues tampoco había, digamos, elementos como para que China le dijera a Blinken, hombre, pues no, estamos viendo por su parte una moderación en su discurso o, bueno, o en sus acciones. No, sé que siguen haciendo lo mismo. Entonces, bueno, hay una cosa que hay que tener siempre en cuenta, y esto pasa en cualquier, digamos, reunión, no digamos ya en una negociación, y es que siempre uno tiene que quedar como cree él. Es decir, que la parte buena, entre comillas, la que sea, es decir, es la que está dispuesta a dialogar, y son los otros los que, a pesar de mis esfuerzos por conseguir el diálogo y apertura hacia el diálogo, se niegan a dialogar porque tienen posiciones cerradas y taxativas. Esto es una cosa de libro, de manual. O sea, esto siempre se hace y lo hace todo el mundo. Los americanos también, obviamente, ¿no? Es decir, y especialmente. Con lo cual, siempre, si queremos atacar a los chinos en algún momento, hay que ir dando la imagen a la opinión pública de que son los chinos los que no quieren dialogar, los que están cerrados en banda, y nosotros, fíjese, hemos hecho el esfuerzo de mandar a Blinken allí a pesar de los desaires. Pero bueno, nosotros es que nos esforzamos y lo hemos intentado todo. ¿Qué se le va a hacer? Esto es normal. Pero ahora viene otra cosa, y es que, claro, Blinken va allí, bueno, tampoco dice a la salida de las reuniones nada especial, y luego tenemos a Biden. Claro, Biden, no sé si asesorado por alguien o se le ocurrió a él, esto ya con un hombre que tiene demencia senil, es muy difícil de saber. Es decir, claro, pues, o se lo sopló a alguien, yo qué sé, más heavy, o sea, más duro que Blinken, como puede ser Jack Sullivan, que tiene un currículum, ya lo dejaré por ahí, tiene un currículum espectacular, vamos, estuvo metido en todos los saraos, entre ellos en los de Libia y tal, en fin, espectacular el currículum de este hombre. Bueno, pues este hombre, que es más duro que Blinken, si cabe, pues a lo mejor le dijo, para que no haya falsos entendidos y tal, o malos entendidos y tal, directamente, presidente, diga usted esto. Y el otro lo soltó, claro, como no piensa, es que no lo sé, esto me, no sé, pero vamos, pudiera ser. Pero claro, a partir de ahí, en el momento que le llama dictador, que hombre, pues a ver, como que no es muy, muy cordial. En cuanto al trato, pues Blinken no le queda más remedio que, claro, si es que mi presidente ha dicho que este es un dictador, no le voy a desmentir. Menudo papelón. Es decir, pues dice, no, claro, ¿qué hacer? Pues asumimos la posición del presidente, ¿qué remedio? Como diciendo, bueno, este lo ha liado y seguramente sea porque dentro de la propia administración presidencial, no olvidemos que todos son gente de Obama, y todos son radicales, es decir, o sea, pero los hay más radicales que otros. O sea, más por llevar las cosas hasta un punto de guerra pura y dura, como puede ser Victoria Nuland, por ejemplo, la subsecretaria de Estado. Es decir, pues Victoria Nuland, si por ahí afuera, ahora mismo estaría invadiendo Rusia y China a la vez. Quiero decir, que es que los hay más duros y menos duros. Bueno,
Pues por ahí puede que estuviera la cosa. A lo mejor se le ocurrió a Biden, no lo sé. Estamos hablando de un hombre que se le ves hacer ya cosas muy raras. Es decir, irse por ahí solo, es decir, sin acompañarle a nadie en los escenarios y cosas de estas. Y dices, claro, lo dirá, que ya lo ha vuelto a decir, lo de que los rusos... ¿cómo era? ¿Que los rusos invadieron Irak? O... sí, una de las últimas. Es que fue... lo ha dicho ya, pero fue una de estas, ¿no? Bueno, pues... qué maldad, ¿no? Pues igual, porque te acuerdas que comentamos la de Bush hijo, que también dijo tal, pues Biden no ha querido ser menos y lo ha vuelto a soltar. Lo de los rusos que invadieron Irak, me parece, algo así, es la historia. Da igual, que o sea, si aquí ya da igual todo, como se dice los rusos que invadieron Marte. Qué maldad, oye, si esto ya, en fin, es un delirio. Pero lo que sí tenemos que tener y ser claramente conscientes de que la política exterior de Estados Unidos con respecto a China no va a cambiar y se va a ir incrementando la presión sobre China. Tenía aquí que buscaba una declaración, digamos, bueno, un resumen del South China Morning Post, un periódico chino que por lo tanto refleja más o menos las opiniones del gobierno chino, por decirlo suavemente, y que cuenta que dicen, más o menos, dice el ejército chino, en medio del riesgo de conflicto con Estados Unidos, ha comenzado a modelar escenarios de guerra total en la que China es atacada por una hipotética alianza azul, entre comillas, escribe el South China Morning Post. Esto es a donde está llevando la política de estos señores. A que los chinos ya empiecen a hacer modelos, no es que antes no lo hicieran, que todo el mundo los hace, pero que ya se pongan en serio y digan, podemos tener una guerra nuclear con estos señores, esto grave, hay que prepararnos para lo peor. Y esto es a lo que nos lleva esta política de presión constante de Estados Unidos contra China. Bien sea en Taiwán, bien sea en Japón, bien sea en el Mar del Sur de la China, si es que tienen muchos escenarios para poder... presionar, bien sea en la guerra con el tema de los microchips y de los semiconductores. Lo último que leí fue ayer, así muy por encima, ya han obligado definitivamente a Holanda, es decir, a ASML, a que no suministre los semiconductores de alta gama por narices, es decir, a China. No pueden, sí. Porque si no, Estados Unidos se carga a ASML, así de claro. Sí, los litógrafos, ¿no? La fábrica, los ASML genera las máquinas encargadas de lo que llaman la litografía, la producción de esos chips. Los chips los realizan Taiwán con tecnología sino estadounidense, pero las máquinas, el único productor de esas máquinas en Holanda, y ya determinaron que, bueno... basta, el libre comercio, Fernando, la globalización, como el terrorismo islámico, de la noche a la mañana desapareció todo. Qué casualidad. Yo es que no creo, yo lo recomiendo a la gente que nos está viendo y tal, a los demoledores y las demoledoras, una regla muy básica es que, bueno, en principio, sospechar de todo, ser escépticos ante cualquier cosa. Pero tú también por lo que digo yo, porque si no, tendría mucha cara, ¿no? Ser escépticos con los demás, pero conmigo no. Hombre, no. Es decir, con todo el mundo. Y luego, no hay nada que surja o que suceda por casualidad. Es decir, otra cosa es que no sepamos por qué ha pasado esto o aquello, pero nada es casual. O sea, nada es que, bueno, alguien se le ha ocurrido algo, no sé qué. No. Otra cosa es que las estrategias sean que lleven a cabo unos u otros, salgan bien o salgan mal. Bueno, sí, pero nada es casual. En cuanto a lo que genera esto, China, sí. Después de esta declaración, así como después de la declaración de Biden, realizó una conferencia de prensa en protesta, con palabras muy duras, inmediatamente después de esto también, responsabilizando a Estados Unidos de generar tensión, de maximizar la posibilidad de un enfrentamiento, etcétera, etcétera. Recordaba recién, a propósito de lo que caracterizan como ambigüedad estratégica en la relación con China, en esto de que oficialmente todavía
Estados Unidos acompaña la postura de una sola China. Esa es la postura oficial, pero a la vez machaca y machaca cada vez más con provocaciones, con barcos y submarinos nucleares cada vez más cerca, con el rearme de Taiwán. Y recordaba recién que en la visita de Blinken a China, él en algún momento referenció un comunicado conjunto entre Estados Unidos y China realizado o publicado en 1900, bueno, él lo llamó nuestra política acompaña los lineamientos del comunicado conjunto de Estados Unidos y China. Bueno, ese comunicado fue promulgado en 1972. Yo comencé una búsqueda de los documentos reseñados en 1972 por Nixon y Mao, nada más y nada menos, con ¿quién lo acompañaba en ese entonces a Nixon como secretario de Estado? Kissinger, ¿sí? Ningún bobo Kissinger, halcón como ninguno, pero de tonto ni un pelo, con una política muy inteligente. En ese entonces el acercamiento de Estados Unidos a China respondía sencillamente a que de esa manera generaba un cortocircuito entre China y la Unión Soviética, y eso quería básicamente Estados Unidos, lo que ellos conceptualizaban como una estrategia de contención, de que la Unión Soviética apareciera, por un lado contenida por Estados Unidos, bueno, del muro de Berlín para allá, Europa Occidental, pero principalmente Estados Unidos, y del otro lado China, para que no generaran una alianza. Esa es la idea de Kissinger, inteligente. Por eso Kissinger, en el inicio de esta guerra, la cual determinó un acercamiento entre Rusia y China, países con una historia más que revoltosa, por llamarlo de alguna manera, con una guerra por ahí y cada tanto tensiones por esa frontera común. Bueno, ¿cuál es la declaración de Kissinger en el inicio de todo esto? Les estamos entregando Rusia a los chinos en bandeja y tal cual. Pero bueno, Blinken referenciaba este acuerdo del 72, del año 1972, y este acuerdo presenta, por un lado, inicialmente la postura de China y después presenta la postura de Estados Unidos. Y atención al documento, acá un pedacito muy chiquito traducido. La parte estadounidense declara: Estados Unidos reconoce que todos los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán sostienen que solo hay una China y que Taiwán es parte de China. El gobierno de Estados Unidos no cuestiona esta postura. Reafirma su interés en una solución pacífica de la cuestión de Taiwán por los propios chinos. Acto seguido, Blinken realizó una aclaración de por qué, si Estados Unidos acompañaba los lineamientos de este documento, por qué participaba, por qué generaba provocaciones permanentes. ¿Y qué respondió? Bueno, sí, por un lado esto, pero por otro lado, nosotros podemos patrocinar a Taiwán en su defensa propia, despachando armamento, municiones, materiales y patrocinando militar y políticamente a Taiwán, al gobierno de Taiwán. Con lo cual, por un lado, no una sola China, no a la resolución armada, pero por el otro lado, el envío de armas y la intervención extranjera. Porque el final de la última oración de este párrafo reafirma su interés en una solución pacífica de la cuestión de Taiwán por los propios chinos. Y acá no, que por los propios chinos. ¿Quién está despachando las armas? ¿Quién está realizando las provocaciones? Las realizan los Estados Unidos en un abierto acto de intervencionismo extranjero, ¿no? ¿Quién aparece a 10.000 kilómetros de sus costas con portaaviones frente a las costas de un adversario? ¿Los chinos frente a San Francisco, frente a Nueva York, o en realidad los estadounidenses frente a las costas estadounidenses? Bueno, esto ni más ni menos que la denominada ambigüedad estratégica, un paso más en todo esto, pero quería comenzar por acá, Fernando, porque la cantidad de pavadas escuchadas en los medios respecto a por qué un día Blinken con un acercamiento y al día siguiente
Biden con el otro. Bueno, quería que entre los dos presentáramos un poquito de esta línea de Estados Unidos para que este tipo de idas y vueltas no generen confusión, por lo menos en nuestra audiencia. Dicho esto, Fernando, podemos quizás comenzar con el próximo tema. Unión Europea-China. Hasta hace poquito, Fernando, yo recordaba una nueva palabra. Recordaba que en cada aparición pública de Palpatine von der Leyen o de nuestro amigo Jardín de las Delicias Borrell. Sí. El jardinero. Borrell el jardinero, ya se ha quedado. Yo ya lo he visto por muchos lados. Lo de Borrell el jardinero. En cada aparición de ellos con respecto a China, machacaban esta cuestión también. En la academia lo mismo. De repente una palabrita, especialmente palabritas en inglés, y como que la palabrita esa de alguna manera representa la solución a todo, la explicación de todo. Bueno, ¿cuál es la palabrita de moda en la relación de Estados Unidos con China desde que Estados Unidos determinó que Europa debía abandonar la relación con China? Esto de el decoupling, ¿no? Couple llaman en inglés a las parejas, como decoupling, como desemparejar, desconectar. Desacoplar. Y en todas las intervenciones de von der Leyen sobre China, incluso en China, aquella falta de respeto, la recordarás en la conferencia de ella con Macron en China para solicitar una solución de los chinos a la guerra. Y ahí, frente a Xi Jinping, ella de repente presenta el tema de los uigures como un tema. Metida ahí en una cuestión dentro de China, una falta de respeto. Menos mal que Xi Jinping tranquilo, ¿no? Pero bueno, decoupling. Pero no, ya no. Lo de decoupling, ya no. Ya no, porque exactamente, ya está la nueva. On the concept of de-risking, not decoupling. Sobre el concepto de de-risking y no de decoupling. Sobre el concepto de eliminación de riesgos en lugar de desconexión. Ya abandonó la Unión Europea y los líderes europeos el decoupling y ahora presentan lo de de-risking, ¿sí? Bueno, acaba. It would not be in our interest in any case to decouple in view of the common global challenges. No sería de nuestro interés de ningún modo el decouple, la desconexión, con respecto a los desafíos globales. We need to tackle and our deep economic ties, so we need to de-risk. Pero sí tenemos que tener en cuenta nuestros fuertes interconexiones económicas, por eso necesitamos el de-risk, el eliminar los riesgos. And we need to de-risk economically as well as diplomatically. Y tenemos que eliminar los riesgos políticamente y económicamente. Our vulnerabilities in our economic relationship. Económicamente significa reducir la vulnerabilidad. That has been the core of the discussion today about China. Budget européen. Bueno, hasta ahí. Ya ningún sentido presentar más de esta señora, pero ahora lo llaman de-risking. Evidentemente la llamaron un par de empresarios a esta señora. Palpatine von der Leyen. Si vos abandonás la relación comercial con nuestro principal socio comercial, para nosotros, Volkswagen, Allianz, Mercedes-Benz, Audi, etcétera, etcétera, el negocio para atrás, entonces basta de esta pavada del decoupling y ella, bueno, listo, perfecto, de-risking, como que reacomodó un poquito para el lado de, bueno, sí, cuidado con los chinos, pero no tanto. Yo estoy pasmado, quiero decir, hay que reconocer que los... Bueno, en este caso europea, pero vamos, hablando en inglés, o los norteamericanos, en esto de la neolengua son especialistas. Quiero decir, en crear conceptos de estos absurdos. A mí había uno que me encantaba, que incluso ya en España lo traducen y tal, y lo decían, que era, ¿cómo era esto? Crecimiento negativo. A mí eso me encanta. Sí, y te lo decían en los telediarios, te dicen, no, es que hemos tenido una etapa y los políticos de crecimiento negativo. Y vamos a ver, si el crecimiento es negativo,
es decrecimiento, es decir, disminución, no es crecimiento, el crecimiento negativo no existe. Bueno, pues esta neolengua la tenemos por todos lados, ¿ves? Ahora hemos pasado del desacoplamiento, que es una forma así, bueno, desacoplamiento de las economías, claro, no vas a decir ruptura y enfrentamiento de las economías, no, queda el mejor desacoplamiento. Como tú bien dices, le habrán dado toque a la gente más sensata de la Unión Europea, empresarios, está diciendo, estáis chalados, nos vais a hundir definitivamente. Es que China es nuestro principal socio comercial, es que el sector de la automoción en China es clave, es que no hay empresa de automoción alemana que no tenga fábricas en China. Dices, claro, le habrán dado toque y le habrán dicho, oiga señora, modérese, conténgase, tómese unos Valiums, es decir, droguese o algo así, no sé, tranquilícese. Entonces, esta se ha ocurrido, no sé, o a su equipo, esto de, ¿cómo era? De, es que todavía no me ha calado el término. El nuevo de-risking, término. De, en lugar de decoupling, de-risking. Es eso, disminución de riesgos, ¿no? De peligros. Claro, disminución de riesgos. Disminución de riesgos. Bueno, es el clásico término que lo puedes entender como te dé la gana. Es decir, tú ahí puedes hacer una interpretación de ese término desde una cosa, ¿no? Disminución de riesgos. Bueno, a ver, cualquier empresa, cualquier persona, incluso en su casa, intenta disminuir los riesgos de un incendio, los riesgos de que pues, pase cualquier cosa, con lo cual, pues es una cosa natural y normal. De ahí puedes irte al lado contrario, es decir, disminución de riesgos. Esto es un eufemismo para decir que es que los chinos van a por nosotros y van a cargarse a los europeos. Con lo cual tenemos que protegernos ante la ofensiva china económica que nos va a colonizar. O sea, fíjate que dos interpretaciones tan opuestas. ¿Por qué? Porque el término lo permite. Puedes hacer cualquier cosa. De ahí puedes sacar lo que quieras. Entonces, bueno, esto la Unión Europea es muy habitual y los norteamericanos igual. Juegan mucho con este tipo de neolengua. Esto es muy orwelliano. Es decir, pero hay que ver lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es un seguidismo por parte de la Unión Europea a las políticas antichinas brutal. Y ahí sí que nos la vamos a dar los europeos, pero totalmente. O sea, el destroce que van a montar estos señores de la Unión Europea va a ser irreparable. Y cuando digo irreparable, ya sabes que yo lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. O sea, hay cosas que dices, hombre, tal país a lo mejor puede que esté una etapa mala, pero luego venga una buena y tal. Bueno, pero en el caso de Europa es que no estamos hablando de un elemento concreto, es que Europa está en decadencia, en caída libre desde la Primera Guerra Mundial. O sea, quiero decir, que no es que ya llevamos más de 100 años en el tema. Bueno, o sea, los últimos elementos, como la crisis de 2008, como por ejemplo el desastroso COVID y su desastrosa gestión, recordar simplemente, dicho por la Organización Mundial de Comercio, Mundial de la Salud, es decir, que no es que lo diga precisamente un anti-COVID, un negacionista, lo dice la Organización Mundial de la Salud cuando pasó el 2020, en el 2021 evaluaron cuál había sido el continente que había tenido las peores políticas y los peores resultados en cuanto a enfermos y en cuanto a muertes, en porcentaje a la población que tenían, y quién fue el peor, Europa. Pero no somos los que tenemos más recursos, más... Sabrá que, entre otras cosas, porque la Unión Europea ya se encargó de que esto fuera un desastre, sin quitarle méritos a los presidentes de los gobiernos de turno de cada país, que hicieron todo lo posible porque fue una gestión desastrosa. Pero bueno, esto dicho, luego pasamos a la guerra de Ucrania, bueno, a la crisis económica que ya se estaba generando en el 2021, desde el verano de 2021, con el tema de la inflación, por unas políticas absolutamente delirantes de la Reserva Federal en favor de los de siempre. Había que rescatar a los bancos, había que inyectar liquidez para poder rescatar a los bancos, para que la bolsa subiera a través de las recompras de acciones y un montón de cosas más. Siempre en favor de los mismos. Entonces, ahora ya lo que se ve es que esta Europa ya completamente subordinada, servil, arrodillada ante Estados Unidos, pues está ya en el último tramo, es decir, de la película. Estamos ya en la etapa final, en la caída del Imperio Romano, en el último momento. Es decir, nos quedamos sin colonias, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se intentó un neocolonialismo por otras vías, esto ha fracasado, como lo estamos viendo ahora con la revuelta de los líderes africanos contra, por ejemplo, la Francia neocolonial,
y el patoso este, el payaso de Macron, luego hablaremos del payaso de Macron. Y bueno, es decir, Europa ya está en las últimas, pero es que esto, quiero decir, la historia es dinámica y hay momentos en los que unas regiones, digamos, que crecen más que otras, o unos imperios, o unos estados, lo que sea, y otros momentos en que llega a una crisis por las circunstancias que sean y se inicia la cuesta abajo. Esto nos lleva a la Europa que tenemos ahora, y esta Europa ya no tiene futuro. Es decir, Europa va a ser algo irrelevante, bueno, ya lo es, pero lo va a ser aún más. Fíjate, y tienes que ver, digamos, abrir el foco para ver cómo esto, como yo lo señalo, es una guerra mundial que se está híbrida, que se está haciendo a muchos niveles, pero que el tablero de juego es todo el mundo. Fíjate, yo no lo sé, o sea, no he podido comprobarlo, pero fíjate que tenemos desde la presión a los chinos, que es el principal enemigo de Estados Unidos, hasta el tema de Ucrania, la guerra de Ucrania y la absoluta locura de los europeos suicidándose con sus acciones, porque yo puedo entender que sanciones a un país con cosas que a ti no te perjudican, pero sancionarte tú para perjudicarte es la cosa más absurda y estúpida que hemos hecho los europeos, y hemos hecho muchas cosas absurdas y estúpidas. Que luego encima te hagas trampas a ti mismo y que se dediques a comprarle el petróleo y los derivados del petróleo a los indios cobrándote más, es ya el colmo de la estupidez. Pero es que vamos más allá. Ahora queremos sancionar a los chinos, que es el acabose. Que sí, que todo lo que compramos básicamente se lo compramos a los chinos, y casi todo lo que se lo vendemos a los chinos. Los chinos, bueno, puede que lo pasen un poco mal. Nosotros directamente nos vamos al neolítico. Es decir, es delirante. Pues esta señora está preparando ya paquetes para sancionar en el campo de los, pues eso, como tú bien señalabas, de los, vamos, señalábamos, lo de los microchips, de los semiconductores. No olvidemos, ASML es, como bien señalabas, es casi, se puede decir, tiene el casi monopolio de la construcción. Ojo, monopolio. Japón tiene capacidades, pero no llega tanto como a ASML, por ejemplo, de la construcción de las grandes máquinas de litografiado láser, que estos son, para que se hagan una idea, o sea, una máquina de estas tiene el tamaño de un autobús. Es decir, o sea, no estamos hablando de una cosa pequeña. Es decir, y ahora mismo ya habían llegado los 3 nanómetros en cuanto, y ya están haciendo los 2 nanómetros. Esto los chinos no lo van a ver. Ahora, este tipo de políticas tiene un, y además en el caso de los chinos, tiene consecuencias perversas. Esto obliga a los chinos a que, como no se lo van a vender, lo tienen que hacer ellos. Y si algo ha demostrado China, es su capacidad de respuesta a la hora de fabricar, de investigar y de construir cosas, incluso innovando y adelantando a Occidente. Es decir, cuidado, porque con esto lo que puede generar es que al final China sea capaz de fabricar sus propios máquinas de litografiado láser en los rangos más altos, con lo cual pueda prescindir perfectamente de ASML, de Holanda, de Europa, incluso con esas máquinas ya pueda fabricar microchips, semiconductores de esas tan pequeños que tampoco tenga ya que depender de TSMC en Taiwán. Ojo, cuidado con estas políticas, porque lo que ha demostrado China es que sabe justamente responder haciéndolo ellos. Y esto lo vemos en cualquier cosa. En su momento, fijaros, por poner un ejemplo, cuando todavía estaban las relaciones relativamente, bueno, no mal entre Estados Unidos y Rusia, deciden hacer la Estación Espacial Internacional. Allí están los rusos, que tienen la mitad de la estación más o menos, los norteamericanos, los japoneses, los europeos, pero dicen, los canadienses, pero los norteamericanos dicen, vetamos a los chinos, aquí los chinos no. Resultado, unos cuantos años después, es decir, ahora mismo, tenemos que los chinos tienen su propia estación espacial propia. Es decir, ¿qué han hecho los chinos? ¿No nos dejáis entrar aquí? Pues hacemos la nuestra. Es decir, y además con perspectiva de ampliación. Es decir, ya tenemos 3 módulos funcionando, en el futuro le pondremos más y estamos pensando en abrirlo a otros países. Fíjate la jugada de los chinos. Para ganarse el apoyo, evidentemente, de ese sur global, para que puedan investigar y no solo mandar allí astronautas y tal, sino que también
pues si pueden fabricar un módulo, que lo pongan. Es decir, esto es, pues aquí estamos viendo racionalidad del pensamiento chino y cómo están pensando y cómo están calculando las cosas frente a un capitalismo neoliberal, financiarizado, muy ideologizado. Es decir, es que esta gente encima se cree sus propias mentiras, que es lo más grave. Completamente de acuerdo. De hecho, Fernando, ASML representa una de las pocas empresas tecnológicas europeas a la vanguardia del conocimiento. Abandonar ese lugar de proveedor de litógrafos a todo el mundo y en particular a China, determina que Europa abandona uno de los pocos lugares en el campo de la tecnología en los cuales todavía aparece en primer lugar. Más estúpido imposible. Con lo que connota hoy conquistar, realizar las inversiones para poder aparecer a la vanguardia del conocimiento en un ámbito, hoy cada vez más representa un esfuerzo, no solamente en dinero, que también, sino en tiempo, en talento humano, en recursos. ¿Dónde aparece primera Europa? Abandona ese lugar. Voluntariamente, voluntariamente, por orden de Estados Unidos, pero decisión propia, ¿no? En última instancia. Pero fíjate, Alemania, que tú estás allí, es decir, el proceso, cómo va ya la rapidez de la desindustrialización alemana por parte de Estados Unidos. Es decir, cada vez hay más empresas que están diciendo, yo aquí, no me acuerdo a quién se lo olía, yo aquí ya no puedo seguir. Es decir, que con los precios del gas que me están ofreciendo los norteamericanos en Estados Unidos y con lo que tengo aquí, es que tengo que trasladar mi empresa. Es decir, es que no puedo. Alemania se va a convertir en unos años, no sé, en 10 años, digo 10 por decir así, un número redondo, no lo sé, a ciencia cierta, ¿no? El tiempo concreto, pero en un país que va a obedecer al plan famoso Morgenthau, un país agrícola, pero agrícola encima atrasado. Es decir, con los Junkers, ¿no? Claro, con los Junkers otra vez. Es decir, pero bueno, pues ahí sí tenemos al canciller Scholz y compañía que están por la labor. Es decir, recién vos recordabas, sí, Fernando, la importancia de China para las empresas alemanas como mercado. La principal empresa alemana, la multinacional alemana más grande, Volkswagen, el 40% de la facturación proveniente de China. 40%. De ahí el segundo mercado, más o menos, bueno, el segundo mercado de Europa, pero con menos del 30%, si no recuerdo mal, después Estados Unidos, 40% y en crecimiento todos los años. Para Volkswagen, abandonar esa relación representa una estupidez, representa un suicidio. Sí, pero bueno, representa la quiebra, es el 40% de tu facturación. Representa que te tienen que rescatar, si no vas a la quiebra. Es decir, así de claro. Pero bueno, esto en cuanto a la Unión Europea y China. Podemos, si querés, ya 1.200 personas conectadas, muchísima gente. Podemos comenzar con el tema de Ucrania, la guerra en Ucrania. Hoy vamos a presentar simplemente una cosita, pero una cosita verdaderamente bizarra. En el medio del horror de la guerra, de la cantidad de soldados ucranianos muertos sin ningún sentido en la fallida contraofensiva, ahora presenciamos una cosa bizarra. Ya el otro día en la charla con Jesús López Almejo, con tu profe de RI, deliberábamos sobre esto de la aceptación de la legalización del cannabis en Ucrania como forma de pacificación de los pesares de los soldados, de la guerra, ¿no? Que yo, en general, aparezco a favor de la legalización y la regulación de las drogas, pero no como forma de remedio contra la guerra. Contra eso, mejor yo con una propuesta. ¿Qué tal el fin de la guerra, no? Por ejemplo, como una ocurrencia, ¿no? Es decir, así, oye, pero bueno, claro, es que... Madre mía, esta
El agradecimiento para Fernando porque la información está de él. Ucrania usa ametralladoras rusas de hace 140 años para atacar las tropas de Putin. Evidentemente, ante la permanente y cada vez mayor pérdida de armamento en el contexto del fracaso de la ofensiva. Subtítulo: Ucrania ha sacado de los almacenes del ejército las vetustas pero mortíferas y fiables Maxim Gun, las primeras ametralladoras automáticas de la historia, fabricadas en el siglo XIX por la Rusia zarista. Esto ya ni soviéticas, zaristas del siglo XIX, 1800. En la ofensiva de Ucrania hacia Crimea, entre tanto dron, baterías de HIMARS y un arma futurista facilitada por la OTAN, hay un anacronismo que resulta sorprendente: la venerable Maxim Gun, la primera ametralladora de la historia, está desatando el caos en las filas rusas en manos de las tropas ucranianas. No, es para colmo la redacción. Es que lo mejor es el texto es delirante. Es que es delirante, o sea. Mamita, estas armas fueron literalmente fabricadas en la Rusia zarista hace casi 140 años. No son nuevas unidades, son las originales. ¿Qué es la Maxim y cómo funciona? La Maxim es la primera ametralladora totalmente automática de la historia y su diseño revolucionó la guerra moderna. Diseñada en 1884 por el inventor británico-americano Sir Hiram o Hiram Maxim, llegó después de la ametralladora Gatling, la primera arma de fuego de repetición inventada por el estadounidense Gatling en 1861. Esta última requería la activación constante de una manivela para operar, como habréis visto mil veces en películas del oeste. Claro, ¿recuerdan esas películas del oeste con los tipos subidos a una carreta, dale, el caballo adelante y atrás con una manivela? Como acuerda, mamita, esa es la primera, esta evidentemente una mejora sin la manivela. Mientras que la Maxim es un arma alimentada por cinta y refrigerada por agua que solo requiere que el soldado apriete el gatillo. Modelo M1910 del ejército imperial ruso, así como del ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial, también utilizada por los nazis, siempre algún nazi metido por ahí, alimentada por cinta. Bueno, según lo que cuentan los soldados ucranianos a la BBC, esto es para... Mala cosa. Ya comenzó mal la oración, seguro que ahora algo desopilante. Es realmente efectiva cuando hay grandes ataques, donde son responsables de incontables bajas por la saturación que produce por su alta velocidad de fuego. Un soldado llamado Boris, solo Boris, dice que funciona cuando hay un ataque masivo en marcha, entonces realmente funciona. Así que la usamos toda la semana. Bueno, mamita, la propaganda. Acá un video con el uso de esta ametralladora con un supresor. No lo voy a presentar porque últimamente YouTube, obsesionado con la censura de mis videos, sin causa aparente, pero presumiblemente con la excusa de la presentación de algunos videos con armamento, aunque en todos lados presentan videos de la guerra. Nosotros los presentamos desde una perspectiva pacifista, de crítica, pero cada vez más videos censurados, entonces modificaciones a lo MacGyver, ¿no? El título este. Los soldados ucranianos no solo la usan tal y como la han recuperado de los almacenes del ejército, la están modificando de manera significativa para realizar diferentes cometidos. Calibre Obscuro, un investigador de armas, compartió en Twitter utilizando una ametralladora máxima equipada con ópticas modernas, camuflaje y una culata y un supresor. Ah, esa la de arriba. El soldado puede disparar... Ah, en otro video bajo estas líneas se muestran a los soldados ucranianos utilizando un ingenioso sistema que consta de 4 ametralladoras Maxim montadas en un dispositivo controlado remotamente, capaz de girar 360 grados. El soldado puede disparar las 4 ametralladoras Maxim a la vez, cada una alimentada por cintas desde cajas de munición. En teoría, esta configuración es para derribar drones rusos y más. Esto recuerda un poco, los veteranos como yo lo recordarán, ¿recuerdan a la serie Brigada A? Cuando comenzaba la musiquita, pa, para, pa, y ellos comenzaban con la preparación con Mario Baracu soldando, Aníbal Smith atornillando algo, la preparación de algún arma montada muchas veces en la camioneta. Quizás esto sí lo presento. Epo. Bueno, acá la de ahí 4, tenés... supuestamente. Sí, sí, joder. Efectivamente, 4 ahí. Mami. Qué peligro. Qué peligro para el que lo opera, digo. Porque... para el tipo detrás de eso, ¿no? Detrás de eso, qué peligro. Madre mía. Bueno, y ahí con rotación. Madre mía. Con Rosis, claro, esto, también una cámara de fotos también le pones un trípode y también rota. 360. Es que es delirante.
Es delirante. Bueno. Ahora entraremos ahora minuciosamente a la reflexión de este artículo que no tiene desperdicio. Adelante, Fernando. Lo primero, ahí tenemos la máquina, que en su momento fue muy buena, fue un gran avance. En la Primera Guerra Mundial se pusieron hartos de usarla, o sea, aquello fue un gran avance y fue una de las causas de que la Primera Guerra Mundial no se desarrollara como pensaban que se iba a desarrollar los imperios coloniales europeos. Pero bueno, o los imperios a secas, porque había imperios que no eran coloniales, como el Imperio Austrohúngaro. Pero bueno, pero vamos, la Maxim, conocida por todos, ahí vemos el tambor refrigerado por agua, tenía que tener muchos problemas porque, como se les fuera un poco el tema del agua y tal, se calentaba mucho y aquello se podía liar. Es decir, pero bueno, fue un gran avance. Esto, los modelos que estamos viendo, yo creo que son... están fabricados en la posguerra, es decir, en el periodo de entreguerras. Los soviéticos les pusieron esas ruedecitas que vemos aquí, también sí. Una placa, aquí no se ve, pero una placa como una especie de plancha para que protegiera un poco de los disparos al ametrallador. Pero bueno, esto, lo mejor de todo es que van y te dicen, nada, que los rusos están usando misiles Zircon... O Iskander, o los Kinzhal hipersónicos, eso no vale para nada. Si es que eso no vale para nada, es más o menos lo que te intentan decir, ¿no? Los T-90M, pero por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Nada. Se ha redescubierto que aquí lo que realmente es decisivo en la guerra, ni F-16, son las Maxim de la Primera Guerra Mundial. Vamos a pedirles a los europeos, a los norteamericanos, que vacíen sus museos. Yo me he puesto morado a ver Maxim en los museos, pero morado, es decir, que hay unas cuantas. Y claro, tú dices, esto, de verdad, esto, a ver, hoy es el Día de los Santos Inocentes, hay algún tipo de broma, porque lo ponen como si fuera algo serio. Es que esto es lo grave, es decir, y luego te dicen lo de MacGyver. MacGyver era una serie aquí que se vio en España y tal, norteamericana, que un tipo... No, en América Latina también. Era un tipo... Que vamos, hacía con cuatro cosas, un papel, un cable, una botella y tal, y te construía un bazooka. Es decir, espectacular. Bueno, pues aquí, haciendo la necesidad virtual, han dicho, colocamos cuatro y a ver qué pasa. Y ya, bueno, pues si el no sé cómo lo hará el operador, porque claro, las Maxim son individuales y se agarran por dos empuñaduras que tienen, como se ve ahí arriba, con lo cual no sé cómo harán estos para que las cuatro funcionen a la vez. Y yo, desde luego, a mí me dicen, ponte a disparar esto, y digo, ni hablar. Yo no me pongo a disparar esto ni loco. Es decir, porque lo más probable es que, en fin. Luego, imagínate, que dices, 360 grados me hace mucha gracia. Imagínate, es que esto es de película cómica, que al tío, al operador, se le va un poco la mano y esto empieza a dar vueltas 360 grados. Oh, empieza a matar tanto a enemigos como a amigos. Es decir, a todos. Chaplinesco, sí. Chaplinesco. Bueno, pues, claro, y esto... De verdad, yo entiendo que en Latinoamérica estarán espantados diciendo, pero esto será de coña, que no. Que esto te lo publican como si fuera algo serio. O sea, como diciendo, no, los ucranianos van a ganar porque tienen la Maxim de la Primera Guerra Mundial. Y tú dices, ¿cómo? ¿Esto es posible? Creo que ya ha habido conversaciones, sabéis que ha estado Pedro Sánchez en Kiev, allí hablando con Zelensky. Y le dijeron, mira, a ver, te íbamos a mandar cuatro Leopard. Fíjate, cuatro Leopard. Oh, con eso tienen por lo menos para tres o cuatro horas en el campo de batalla. Bueno, cuatro Leopard, pero lo hemos pensado mejor. Y como tenemos las falcatas romanas, es decir, en muchos museos, aparte que tenemos unas alabardas, así, y unas picas, como las que llevaban los tercios de Flandes, extraordinarias, que nos van a servir mejor que las Maxim. Además, son ecológicas. Porque, además eso. Además, claro. Ecología. Claro, porque tú coges una espada, una de estas, una espada, pues si apenas eso emite para su fabricación CO2 y nada de esto. Entonces, parece que le van a mandar este tipo de armamento y los ucranianos se lanzarán directamente a los campos de minas pues con escudos romanos y con gladios. Con gladios para ir... es que... En el copete de la nota, ¿no? Ucrania usa ametralladoras rusas hace 140 años, arriba hacen estragos en el frente. ¿Hacen estragos? No determina bueno, contra el estrago de quién, ¿no? Efectivamente, no se determina
Seguramente con los propios ucranianos. ¿Para qué lado? Han hecho los estragos. Y claro, es que este es el grado de surrealismo que tenemos en Europa. O sea, que supuestos medios de comunicación serios te sacan diciendo, oye, que donde esté una Maxine, que se quite un misil hipersónico, que no va a ningún lado. Es decir, es que y tú dices, lo peor es que estos sueltan esta barbaridad, otro suelta otra. Y todos los días tenemos 200.000 barbaridades en todos los medios de comunicación europeos. Hasta el punto de que en algún momento que la gente la tienen tan idiotizada que a mucha gente le da esto y dirá, ah, pues sí, qué bien. Qué suerte tienen los ucranianos que tienen las Maxim y ahora van a ganar. Es decir, ya los vemos en Moscú entrando con las Maxim, subidos en carros, ¿no? Carros de combate, en carretas, de caballos. Es decir, claro, es que dices... Aparentemente la noticia alcanzó al Departamento de Estado, ¿sí? El cual comenzó a deliberar sobre posibles armas milagrosas como esta, sí, sí. Pero como, bueno, carecían de mucha imaginación, llamaron a algún asesor hollywoodense. Y aparentemente en esto de las armas retro, una de las propuestas, acá aparece, ¡hombre! El arco y flecha de Rambo. Sí, señor. ¿Cómo no? Con esto reconquistan Bakhmut mañana. Vamos a ver, ¿cuál era, digamos, si se me permite la metáfora, la ametralladora de la antigüedad y de la Edad Media? El arco compuesto de Asia Central, de los mongoles, no había quien lo parara. Volvamos a la caballería, de verdad, no a los tanques, y al arco compuesto. Y estos entran en Moscú, pero vamos, en una semana. Ahora, si esto puede generar inconvenientes técnicos por la complejidad, sí. Sí. En ese caso, para la reconquista de Crimea, presentaron como idea directamente la espada de Conan, bárbaro. Sí. Muy efectiva. Con esta, frente a los quinzales y las armas rusas, ¿no? Esta es la última propuesta del Departamento de Defensa. Departamento de Estado. Ah, seguramente eso no es acero, es algún tipo de metal con propiedades nuevas que quizá aparentemente esto lo vemos así, pero en un momento se convierte en una espada láser. ¿Quién sabe? El problema, supuestamente, lo querían producido en Europa, pero inmediatamente los estadounidenses promulgaron una ley para que las espadas para el ejército ucraniano hechas en los Estados Unidos, porque como el gas más barato, entonces, claro. Made in USA. Bueno, pues un poquito de humor entre tanta, digo, tanta humor, cosa terrible. Humor es lo de Conan, pero el artículo supuestamente es serio, que esto lo grave. Bueno, Fernando, comencemos ahora sí con el tema principal de hoy. Hasta hace algunos días, ya en un momento no pudieron más con el ocultamiento, hasta hace algunos días lo de Francia con una línea así chiquitita en los medios, pero después de 4 o 5 días de protestas, más que de protestas, de otra vez París prendida a fuego, Macron seguramente con algún riesgo, ¿no? París prendida a fuego como consecuencia de las protestas a partir del asesinato de un joven francés llamado Naël Merzouk, francés, pero descendiente de argelinos. No voy a presentar el video acá porque lo presentaron en todos lados, todos los canales de noticias, pero si lo presento yo, censurado el video. Entonces no voy a presentar eso, pero sí voy a presentar algunas de las protestas, las reacciones. Fuerte lo de París. No, perdón. Este primero, ¿no? Quiero este de aquí. Mil disculpas. Esta es una de las muchísimas manifestaciones. Esta, si no recuerdo mal, acompañaba el cortejo fúnebre o fue realizada inmediatamente después con el llamado de la mamá de este chico asesinado. Perdón. Presento un poquito mejor lo sucedido porque si bien, alguien puede no aparecer al tanto. Este chico, realizó una parada, la policía realizó la detención de este chico y
con los policías al lado apuntándolo, en un momento acelera y uno de los policías sencillamente pum, lo despacha de un tiro por la ventana, no, sin mejor idea que eso. Realiza un disparo, acelera unos metros y, bueno, 100 metros más adelante colisiona muerto. El disparador de todo esto, porque incidentes de abuso policial en Francia, muchísimos, incluso con la muerte de siempre de gente joven, de color, ¿no? Lo que llaman gente de color, o negros, o descendientes de argelinos o de marroquíes, musulmanes. Bueno, ¿cuál es el disparador de todo esto? Tras este incidente, la policía realiza, los policías implicados realizan una declaración ante las autoridades de acuerdo a la cual el policía responsable del tiro habría respondido con ese tiro, habría realizado el disparo en defensa propia porque el muchacho este habría acelerado frente a este oficial de policía motorizado, uno de estos policías en motocicleta. Él había supuestamente descendido de la motocicleta y este muchacho aceleró contra el mismo y antes de que colisionara, antes del atropellamiento, supuestamente ahí realizó el disparo. Esa es la versión oficial y hasta ahí indisputada, hasta que de repente apareció un video de un transeúnte filmando unos metros más atrás. Y este policía aparece en el costado apuntando a través de la ventana y cuando el joven este acelera, ahí ya, sin ningún riesgo para el policía ni mucho menos, ¡pum! Ahí el disparo y eso determina la muerte de este muchacho. Después, además, aparecen las versiones de los acompañantes, uno detenido, el otro abandonó el auto y la escena en el lugar, y aparentemente antes de esto, según el tercer pasajero en el auto, en este coche, uno de los policías habría cometido con tres culatazos, tres golpes de culata, al conductor, al muchacho este, razón por la cual o aceleró él o sencillamente en un auto automático este abandonó el freno. Recuerden que los autos automáticos, si uno abandona el pedal de freno, el auto de por sí acelera. Bueno, habría acelerado por eso, por los tres golpes de coso. Pero por eso o no, no puede un policía ante una situación así sin ningún riesgo despachar a un tipo de un tiro en la cara, ¿sí? Bueno, esa contextualiza un poquito lo sucedido para quien no aparezca al tanto. La madre llamó a una manifestación después del cortejo fúnebre. Esta es la manifestación con muchísima gente, mucha gente negra, pero también gente blanca. Y como si no alcanzase el asesinato de este chico, ¿qué mejor idea de la policía parisina que la represión? Esto recuerda un poco a esas represiones del siglo XIX, ¿no? De los inicios del movimiento obrero cuando realizaban una marcha pacífica por el asesinato de un sindicalista y de repente aparecían las tropas prusianas y ametrallaban a los manifestantes con el féretro en los brazos, a los hombros. Bueno, más o menos así. Estos son los gases lacrimógenos tirados ahí en... Esto el primer día. Así las cosas desde hace 4 o 5 días y increyendo, ¿no? Cada vez la escalada cada vez mayor. Justicia para Nael, ahí. La policía mata. Es el cartel ese. Mujeres con pañuelos, ¿no? Musulmanas. Bueno, esta es la primera manifestación reprimida, pero... Acá algunas imágenes más de lo sucedido después, en la primera, la segunda noche, así varios días. Acá un ejemplo.
Estas las corridas por las calles de París ante la represión de la policía y los desmanes también, obviamente, ¿no? Policía motorizada. Un autito dado vuelta. Autos quemados, mil. Iba a presentar un video de autos quemados nada más, pero decenas de autos prendidos fuego. Bueno, detenciones, palazos, represión. Desmanes, naturalmente, también. Eso no he visto antes. Fernando, ¿recordás ese lugar de nuestra transmisión sobre las macronadas? Sí, ¿un restaurante? Sí, sí. Un restaurante haciendo esquina. Es el restaurante quemado la vez pasada porque es el restaurante favorito de Macron. Ese lo presentamos la vez pasada en un video con ese toldo prendido fuego porque la gente recaliente con Macron, una de las primeras cosas, un ataque a este restaurante y ahora con unas vallas todo alrededor. Bueno, por lo menos la policía previsiva, ¿no? En este sentido. Sí. Que si Macron se queda sin cobertura a Sanz, pues, claro, es decir, o lo que sea, a ver. Bueno, hay gente detenida. Así como este, mil videos y algunos mucho más fuertes con la policía, con estos blindados. En el Arco del Triunfo, bueno, la policía con sus camiones antimotines, más corridas. Vandalismo, obviamente, también. Epa, esto nos está acompañando acá este cartel desde hace mucho tiempo. Policía, policía, policía. Gente detenida. Bueno, la prensa para atrás. Alguien detenido ahí. Bueno, Fernando, antes de presentar más videos sobre esto, ¿Qué reflexión, cómo podemos conceptualizar esto? Pues esto es muy grave y da para bastante. Y voy a intentar ser lo más sintético posible porque esto es muy grave. Como bien señalabas, este era un chaval de 17 años, es decir, un menor. Y la gravedad, aparte de cargarte a una persona así y tal, es que la policía mintió. Como luego demostró el vídeo de esa otra persona que estaba allí grabando. Y es que mintieron. Cosa que es frecuente, quiero decir, que no es que, como es frecuente el que cada cierto tiempo se carguen a alguien en Francia. En esto no son muy diferentes de los norteamericanos, como el caso Floyd y tal. Ahora tocaremos el caso Floyd porque tiene algunos, no todos, pero algunos paralelismos con lo que ha sucedido en Francia. ¿Y el origen de esto cuál es? El origen de esto se llama que Francia es una potencia colonial, deja de serlo y a partir de ahí, en una Europa que crece, la Europa de los 50, de los 60, incluso con la crisis económica del petróleo, de los 70 y tal, hay una gran emigración de personas de las antiguas colonias francesas. Ojo, no olvidemos que a los argelinos, los senegaleses, es decir, a toda esta gente las utilizó Francia en la Primera Guerra Mundial obligatoriamente como soldados en territorio francés. Es decir, que no nos vengan a contar cuentos ahora de qué tal. Esta gente que fue allí a trabajar, fue a trabajar porque los franceses necesitaban que fueran a trabajar, porque no tenían suficiente mano de obra en ese momento para cubrir sobre todo determinados tipos de tareas. Es decir, no nos engañemos. Esta gente, con ellos, Francia hizo la peor política de inmigración que se puede hacer. Un absoluto desastre y desvarío. ¿Qué terminó haciendo? Juntándolos en guetos.
Es decir, en torno a París, si habéis estado alguno en París, te vas a una serie de, digamos, ciudades dormitorio, guetos, en donde los han medio encerrado, con unas tasas de paro escandalosas, con unos problemas de inseguridad tremendos, y donde la policía prácticamente ni entra. Cuando entra, entran de 500 en 500, o sea, van allí súper acorazados porque les da un miedo tremendo. Bueno, pues a toda esta gente que los franceses, la administración francesa los trata, tengo que decirlo, es decir, como si fueran mierda, siempre lo han hecho así, los franceses en esto son muy racistas, bueno, Europa en general, pero vamos, el jardín francés de Borrell en particular, han conseguido que cada vez, con las crisis económicas, con estos procesos de ir bajando los salarios, tanto de los inmigrantes como de los, digamos, nativos, que esta es otra. La inmigración en Francia, por ejemplo, no es como en España. España ha sido un país de inmigrantes, es decir, de personas que íbamos a otros países, bueno, de inmigrantes, mejor dicho, de inmigrantes, que íbamos a otros países hasta los años 60, 70. Es decir, que nosotros empezamos a recibir inmigrantes de otros países a partir de los años 90, más o menos. Algo relativamente reciente, en términos históricos, pues eso, ponle 30 años, como mucho. No es el caso de Francia. En Francia ya tienes segundas, terceras y cuartas generaciones de hijos de esos primeros inmigrantes, argelinos o donde fueran, que ya son franceses. Estos no son inmigrantes, son franceses. Los que estamos viendo ahí, la mayoría son franceses. No me cuente usted historias. Que tienen la nacionalidad francesa porque han nacido en Francia y porque su padre también nació en Francia. Es decir, no me estoy contando historias y películas. Bueno, pues ¿qué pasa? Esas políticas desastrosas de crear guetos lo que hacen es crear mafias, crear todo tipo de cosas y que al final... en un acontecimiento de estos, que ya digo, cada cierto tiempo se cargan alguno, es una cuestión, lleve a que haya protestas. Pero como yo no, decía al principio, yo no creo en casualidades. ¿Y qué tenemos? El señor Macron arrastrándose por el mundo, pidiendo a los africanos que le echen una mano, con unos problemas en casa tremendos. No olvidemos que Francia lleva con protestas desde hace más de un año, al menos desde el verano pasado, al menos. Es decir, protestas por todo el tema del mal estado de muchas centrales nucleares, con lo que produjo problemas en el suministro eléctrico, problemas con todo tipo, es decir, con el tema de la subida de los combustibles, sobre todo para el transporte a través de camiones, es decir, problemas de todo tipo. Es decir, la inflación que ha sido allí tan dura como en cualquier otro sitio, y el señor Macron, pues por ahí, es decir... Sí, antes de África, en el concierto de Elton John. De Elton John, está pasando este lío y el tío allí bailando en el concierto de Elton John. Oye, a Francia, qué más me da. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, estos disturbios, bueno, las imágenes que ha puesto Ezequiel son muy suaves. Yo he visto, bueno, cualquiera puede verlo, hay montones de vídeos. Y claro, la gente ya que lleva muchos años sufriendo esto, ya tiene experiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que primero haces una manifestación pacífica, te la reprimen. Y ya la segunda, pero ya la tercera o la cuarta dices, la manifestación pacífica va a hacer que no. Y las manifestaciones se pueden hacer violentas. Y es muy fácil, quiero decir. Esto basta con meter un cohete de estos que lanzas de fuegos artificiales, por ejemplo, que eso se puede adquirir en muchos sitios. Pues coges un tubo metálico, lo metes y lo que haces es lanzarlo en horizontal. Y esto lo estamos viendo constantemente, hasta el punto de que la policía en muchos sitios ha tenido que retirarse. Porque la avalancha de ataques de los manifestantes les llevó incluso a que tomaran comisarías y las quemaran. Luego hablaremos de ese tema. Pues claro, a mí eso... ¡Qué casualidad! Fíjate, Macron, esto no lleva un día ni dos, esto lleva ya varios días. O sea, esto no es... Deja que se pudra la situación. Que la gente se caliente más ante la falta absoluta
de medidas de ningún tipo, ¿no? Que sigue la policía reprimiendo y ya está. Hasta los sindicatos policiales protestan diciendo que se están quedando sin armamento, tal, sobre todo sin municiones. Llega un momento en que se hacen el asalto a estos cuarteles y almacenes con armas de fuego y ya hay imágenes de manifestantes tiroteando. Curioso, hay una imagen, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención y es que estaba uno de esos manifestantes con un subfusil y estaba disparando a una cámara. De estas que tenemos, en Europa estamos llenos de cámaras por todas las calles. Quizá Londres sea el país con más cámaras del mundo, vamos, la ciudad, perdón, pero todos, o sea, aquí en Madrid, en París, nos tienen absolutamente controlados y vigilados hasta un nivel orwelliano. O sea, todas las calles están llenas de cámaras. Y fíjate, como acto simbólico, es decir, a lo que disparo es a una cámara porque estoy harto de que además de que me opriman, me vigilen. Y me vigilen día y noche, y en mi casa, y al lado, y en la calle de al lado, y a mis hijos, no sé qué. Hay que decir que por el momento, aunque se han robado armas, ojo, están saliendo por ahí imágenes, como no, claro, tiene que venir los medios de comunicación a liarla, hay fusiles de asalto, Kalashnikov, y sobre todo de otra empresa rusa. Claro, ya está la conspiración, ya están los rusos, poco menos que invadiendo París. No. Y hay fotos de la policía, se puede encontrar, donde la policía, los antidisturbios más duros, utilizan unas ametralladoras de origen ruso. O sea, que perfectamente las pueden haber robado de esas comisarías. Los incendios han sido brutales. No ha sido solo en París, ha sido en toda Francia, en Marsella, en Lille, en Lyon. Es algo espectacular. No se había visto nunca, por lo menos en este siglo, algo ni parecido. Y mira que tuvimos las manifestaciones de los chalecos amarillos, que fueron tremendas. Es decir, que Francia, además, hay que comprender que, aunque sea por la Revolución Francesa, tiene una historia de protesta social en Europa que no tiene ningún otro país. Los franceses, dentro de que ahora somos todos muy borregos, pero dentro de lo que cabe, cuando un gobierno, el que sea, les toca las narices, protestan. Y si hay que protestar violentamente, protestan violentamente, porque en esto de las violencias y la legitimidad es un debate muy largo, pero ya están utilizando la violencia los policías y habría que ver hasta qué punto es legítima. Porque como bien señalabas, lo que hizo el policía que mató a este chico es que le pegó un tiro en el estómago. Puesto que estaba en la ventanilla y todo así, ¡pua! Y le reventó el estómago. Ojo. Es decir, la policía cada vez más dura. Yo hace mucho que no estoy en París, pero la última vez me acuerdo que veía gendarmes por todos los lados. La gendarmería es algo más duro que la policía normal, digamos, para aquellos que no lo sepan. Es como la Guardia Civil en España, es un rango más alto y tienen unos medios de defensa y de ataque y tal, mucho mayores que un policía nacional normal. ¿Qué es lo que está pasando? Que han pasado los días, los incendios han ido a más y Macron lo más que ha llegado a decir es la siguiente subnormalidad o estupidez, por decirlo suavemente. No, si es que el problema, esto es, bueno, por supuesto, esto está muy mal y tal, no sé qué, por favor, pido a la población que haga estas cosas, en fin, estos llamados a la paz absolutamente vacíos y estériles. Pero luego va y dice, claro, que él entiende que esto, la culpa de esto la tienen los videojuegos. Y tú dices, ¿este señor me está hablando en serio? Con la caída de Francia, me está contando que la culpa es de los videojuegos, que hace que los jóvenes sean así de violentos, usted me toma el pelo. O sea, usted me está... ¿Usted? ¿Quién se ha creído? No es por el paro, no es por el hambre, no es por la marginación en las escuelas de esta población no blanca francesa, entendámonos. No. Pero claro, esto, además, con el doble rasero, esto es muy europeo. Los argelinos, los senegaleses, los de cualquier lado, todos estos son basura, excepto cuando la selección francesa gana. Es decir, o sea, Zidane era, pues, bueno, y es, ya está retirado, pero vamos, un gran entrenador y un grandísimo jugador, era espectacular. Y con Zidane ganó la selección francesa el Mundial. En esa selección creo que había dos franceses, así digamos, blancos. Todos eran argelinos, de la África Negra, es decir, de las antiguas colonias que vivían allí. Entonces dices, ahí sí,
ahí eran franceses todos y tan contentos, ¿no? Y por eso Macron va a consolar a Bembé, que ya ves tú, que es el prototipo de francés blanco de origen celta. Es decir, que no, vamos. Ahora resulta que este es un normal. Parece decir una palabrota, pero bueno. Es que además era una palabrota que termina en on y rima con Macron. Pero bueno, la censura es la censura. Va y suelta esta majadería. No sé si habrá tomado alguna decisión hoy, porque hoy sí que no he estado atento, pero hasta ayer seguía sin tomar ninguna medida. ¿Qué es esto? Yo, como me da por pensar mal, ya digo, no con las casualidades, Francia está en una situación desastrosa desde el punto de vista interno. Claro, si dejamos que se genere caos, enfrentamientos, ardan coches, como han ardido, incluso una casa, le prendieron fuego y se cayó. Es decir, ¿esto qué hace? Primero, todos los partidos políticos se alinean detrás de Macron. Y lo mejor es que a la sociedad blanca francesa le entra el miedo. Hay que entender que los europeos, todos... Fernando, somos... ¿puedo presentar un material? Sí, sí, por supuesto. Perfecto para acompañar, de alguna manera, un ejemplo... De tu reflexión, de tu análisis. Por supuesto. Perdón, este no, este de aquí. Esto lo sucedido antes de ayer en un aparente ataque a la casa del alcalde de una región de París por la noche con un auto. Los atacantes usaron un coche para forzar la verja y prendieron fuego al coche para intentar incendiar la casa. Anoche se alcanzó un hito en el horror y la ignominia. Mi casa fue atacada y mi familia fue víctima de un intento de asesinato. De Vincent Chambrun, un político conservador liberal de un partido antimigración. Mi determinación de proteger y servir a la República es mayor que nunca. No voy a dar marcha atrás. Esto naturalmente en un barrio acomodado, ¿no? Una casita de esas en los suburbios de París, el precio de esa casa seguramente por encima de 1.000.000 de euros en una zona bonita. El atentado por la noche. La calificación de tentativa de asesinato ha sido choisida. Está apareciendo el video ahí porque en mi pantalla aparece todo congelado. ¿Está apareciendo el video por ahí? Sí. Aparece, pero congelado también. Se oye la voz en francés de un locutor, un presentador. Otra vez la censura, Fernando. No, bueno. La plataforma esta, después de un rato con muchos videos, algunas veces. Ay, bueno. Ver. Pero, che, qué cosa. Siempre en el medio de la transmisión. En cualquier caso, quiero decir, hay que diferenciar, se puede condenar y tal, y todo lo que tú quieras, lo que es, en un momento de agitación masiva de buena parte de Francia, una Francia que lleva muchos años soportando la injusticia de los líderes franceses, es decir, da igual quién estuviera en el poder, y que, hombre, si hay algo legítimo es atacar a los políticos. Me explico. Es decir, porque son los responsables de lo que sucede. Se puede cuestionar y decir, bueno, han atacado un supermercado. Bueno, seguramente más por necesidad que por otra cosa. Es decir, porque hay que comer. Pero igual, aunque me da igual, también atacaron si llevaron motos. Si es que es normal. Es decir, son saqueos propios de los famosos motines de subsistencia que ha habido toda la vida. En todos los lados. Que salga este señor diciendo que es un atentado, que fueron a por él, hombre, por favor. Sí, pero curiosamente, además el atentado en la noche, supuestamente los hijos heridos, la esposa herida, pero no, de la esposa y de los hijos, ninguna noticia. Y tampoco ninguna noticia de los supuestos perpetradores.
La calificación de tentativa de asesinato. Intento de asesinato. Esto con un tufillo a trabajo de los servicios de inteligencia, de infiltrados. Total, una zona muy bonita y arbolada, ¿no? No, no, en el centro de París y menos aún en esos guetos. Sí, esta la municipalidad. En su oficina, en ese momento. Entonces sí, en su oficina, entonces a plena luz del día. Nadie con nada visto. Aquí vemos la alcaldía que parece ahora mismo una fortaleza militar. Es decir, con alambres de espino. Dios mío, suscríbete al país. Qué espanto. Es decir, esto es ataque del país. Es un ataque. Un ataque propagandístico del país. Por favor, no se suscriban. Ya se lo digo yo. Es tirar el dinero. Ahora, el hecho sí. Ahora, mientras... En el marco de todo esto, ¿no? Marginalización, violencia policial, provocaciones políticas con Macron en un recital de Elton John. De repente, este hecho en concreto y toda la prensa francesa machacando con esto, y ya comenzaron las reacciones de la gente bien. Esto básicamente acompaña tu interpretación, Fernando, cómo los políticos realizan una utilización política de esta erupción de furia popular para generar la reacción conservadora dentro de las partes de la sociedad francesa tendientes a esto y después aparecer legitimados para lo que quieren. En vez de salir Macron desde el primer momento... tomar, digamos, el toro por los cuernos, empezar a hablar, negociar o lo que sea, lo deja pudrirse. Pasa un día, pasa en dos, pasa en tres, pasa en cuatro, no hace nada. Para que vaya más. Es decir, y vamos, de hecho se habla de jamás, es una práctica conocida en Francia, en España y en muchos sitios, vamos, en todos los sitios, como hay policías enfrentados entre los manifestantes para que se convierta la manifestación en violenta y eso... haga que los propios policías puedan reprimirla con mayor brutalidad. Esto es una cosa de libro. Es decir, bueno, pues esto que tiene una pinta muy mala en el sentido de que tiene pinta de que sea un montaje, es decir, ¿por qué? Porque lo que está llevando es a que la parte de la sociedad más conservadora y más acomodada tenga miedo, porque aquí la clave es el miedo. Los europeos, que vivimos muy bien, si lo comparamos, en general digo, si lo comparamos con otros continentes, somos unos cobardes. Así, hay que decirlo, usamos unos cobardes. En cuanto pasan cuatro cosas, fíjate, tal, entonces vamos a hacer la apuesta frente al caos por el orden, que es lo que quiere Macron y compañía, es decir, y eso me permite ahora hacer lo que le dé la gana, no sé lo que hará, pero le puede permitir, por ejemplo, meter un estado de excepción con el aplauso de toda esta gente porque tienen miedo y quieren el orden. Y oye, el orden hay que anteponerlo a las libertades, que es la clave. Anteponer el orden a las libertades. Esto y a partir de ahí tomo medidas. Claro, esta es una vecina, evidentemente, con el casquito de su Vespa, ¿no? Retro seguramente. Y muy interesante la traducción de sus palabras. Esto en el barrio ese, muy bonito, recién presentaban imágenes en... Esto, el alcalde no tiene nada que ver con esto y ahora fue atacado. Fuimos a verlo al centro, no tiene nada sentido. Nosotros somos los que pagamos por todo esto con nuestros impuestos y después de un tiempo romper todo no va a resolver los problemas. Así que estamos fuertemente choqueados y no queremos que pase de nuevo. Tiene que parar en relación a las protestas. Otra, esto de nosotros somos los que pagamos todo con nuestros impuestos. Una pregunta universal. Tonta, ¿no? Sí. ¿Quién limpia las calles en Francia? ¿Quién atiende los bares en Francia? ¿Quién hace todos los trabajos que nadie quiere, que esta señora no quiere, ni pagándola? Es decir, esos señores emigrantes que están ahí. Y esos señores también pagan impuestos, ¿eh? Hombre, usted seguramente que lo pagará más porque tiene más dinero. Pero es que, claro, el argumento es demencial. Es decir, porque... pero universal, porque en América Latina exactamente lo mismo. Ahora, esta idea de que, de alguna manera, en lugar de los pobres trabajando para los ricos, básicamente la base del funcionamiento del capitalismo, no, en realidad nosotros pagamos los impuestos para
el mantenimiento. En realidad, los ricos trabajando para los pobres. Y de cualquier persona que no, si deliberás un segundo al respecto, un delirio. Ellos trabajando para los pobres franceses relegados a estos guetos y asesinados por la policía. Pero ya la frase, lo importante, tiene que parar. Ya están llamando acá a otro muchacho. Bueno, yo ahora sin la traducción de este muchacho, seguramente por acá. Bueno, pero hay un muchacho de la zona también, seguramente. Bueno, no. Ezequiel, no sería extraño que dentro de no mucho, en agosto, por ejemplo, que es un mes estupendo, todo el mundo de vacaciones, bueno, vamos a ver qué hace el señor Macron, porque esto lo que le da es que esa parte de la población que quiere orden a toda costa le aplauda cuando diga estado de excepción, el ejército a la calle, y empezamos a tomar medidas que restringen las libertades y los derechos sociales, que es al final lo que se pretende. O sea, entonces, que esta es la Europa de verdad, esta es la Europa de Macron, esto es lo que hace el señor Macron. Es decir, el señor Macron está dejando que una protesta legítima se haya encendido más, nunca mejor dicho, sin hacer nada para provocar este efecto, para provocar el efecto de la gente, de una parte de la población, que dice, ante el caos, queremos el orden. Y si el orden nos cuesta sacrificar nuestras libertades, estamos dispuestos a ellos. Esto es el discurso y lo que pretenden, y lo que llevan haciendo desde hace muchos años. No os olvidéis el atentado contra el Teatro Bataclan y varios que hubo en ese mismo día. Se declara la ley, creo que en Francia se llamaba la ley de, aquí sería de excepción y tal, allí como de emergencia, algo así. No me acuerdo el nombre que tiene. Vamos, un estado de excepción, digamos, en un determinado grado. Ese estado se estuvo prorrogando años. Estuvo como 3 o 4 años, con un recorte de libertades. El alcalde atacado, si uno, el análisis desde la perspectiva del racismo también, en todas estas cosas, el alcalde atacado, rubiecito, ojos claros, ricachón, además, una vez más, toda la pinta de que el ataque escenificado para esto, ¿no? Fíjate, pero fíjate la. Es que dices, pero madre mía, esto no parece un ayuntamiento. Pues si mira ¿cómo se llama esto? Las marcas ahora. Aparentemente de un tiro o de un piedrazo. No. Que está fortificado, que tiene alambre de espinos arriba para que no pasen. Alambradas de espinos. Sí. Pero esto que es un ayuntamiento o una fortaleza. Es decir, claro, dices, oye. ¿Y qué pasa? Es decir, que al final, claro, es que la gente vivimos en la era de internet y demás, y la gente ve cómo viven los ricachones y cómo están viviendo ellos. Y claro, sí. La gente estalla. De hecho, Fernando, erupciones de furia representan un síntoma de la desmovilización de las sociedades y en particular de las clases populares, porque las sociedades verdaderamente movilizadas, en las sociedades verdaderamente movilizadas, las personas aparecen organizadas y las movilizaciones presentan un carácter político con un programa, con la búsqueda de algo, ¿sí? No una erupción de furia de adolescentes destruyendo vidrieras y recogiendo los iPhones, porque en sus pobres cabecitas masificadas por las redes sociales, la forma de rebeldía en sus cabezas no aparecen como una sociedad mejor, ¿sí? O como una sociedad poscapitalista o socialista o humanista o como la quieras conceptualizar, sino que la rebeldía para ellos aparece en el robo de un celular para poder presentar en las redes sociales el mismo celular presentado por un ricachón en otra cuenta de Instagram. Entonces, y que hay un componente de furia nihilista, es decir, mira, ya es que destrozo porque esto representa contra lo que estoy. Claro. Es decir, y de paso, si hay un Apple, si hay un iPhone, me cojo y me lo llevo. Pero quiero decir, al final, fíjate que esto
Esto tiene que ver, lo voy a enlazar con dos cosas, una por un lado y otra por otra, muy distintas. La manipulación de gente, de población por parte de los gobiernos para sus fines, utilizando sus manifestaciones violentas, etcétera, es algo que no es nuevo. Y por recordar algo utilizado de una manera distinta, el asesinato de Floyd en Estados Unidos, que fue utilizado por el Partido Demócrata para montar un circo espectacular con manifestaciones en todo Estados Unidos, incluso y sobre todo especialmente en donde gobernaban, los gobernadores eran demócratas y las alcaldías eran demócratas. En Seattle, yo me acuerdo, en Seattle, que la alcaldesa de Seattle, imaginaros si esto, o sea, esto es una cosa de locos. Ahí en sentido contrario, la alcaldesa de Seattle, cuando los manifestantes tomaron un barrio, dijo, ah, pues no pasa nada, que se queden con el barrio. Y estuvieron 3 o 4 semanas con el barrio ocupado, sin entrar la policía, haciendo lo que querían. ¿Por qué? Porque lo que querían era derribar a Trump. Cuanto más caos, cuanto más, en ese momento, cuanto más caos, cuanto más las protestas fueran a más, cuanto más destrucción, mejor. Porque la culpa es de Trump, que no hace nada. O no hace nada de lo que tiene que hacer. Es decir, en ese caso estaba instrumentalizado contra Trump. Aquí está instrumentalizado contra ellos mismos. Es decir, ahora vais a recibir una serie de recortes de libertades y derechos que vais a enterar. ¿Por qué? Porque en Europa, no nos engañemos, la tendencia cada vez mayor es ir hacia sociedades y gobiernos fascistas. Hay que hacerlo así. Yo lo siento. Quisiera equivocarme. La cara de este, o la foto de este chico Floyd, asesinado, 17 años. Fernando, qué sí. Mejor pie tu análisis, qué mejor pie. Ah, y esto lo enlazo esto con Ucrania. Sí. Ahora te digo. Adelante. Porque fijaros, o sea, el problema no es Ucrania. Más allá de las diferencias y los problemas que hay en Ucrania y que ha tenido con Rusia y tiene y tal. No. Lo que estamos viendo es un proceso mayor de lo que Ucrania es una parte. Es un proceso final de hundimiento de Europa. Y lo estamos viendo de dos modos distintos. En una guerra en Ucrania, en un extremo de Europa, digamos, y en el otro, con una caída de las capacidades del Estado, un desmembramiento del Estado por inacción, en este caso, y por no legislar. Si es que Macron lo único que ha hecho es subir las pensiones, es decir, no ha hecho un poco más en los últimos meses. Es decir, Europa se está hundiendo como el Titanic, y se hunde de muchas maneras. Una de ellas es con las protestas sociales, que Francia siempre suele ser la primera, pero que terminarán con el paso del tiempo, con este proceso de desindustrialización que está llevando a cabo Estados Unidos, de Europa, de salida de capitales y de hundimiento de Alemania y de la Unión Europea y de Europa, pues llevará más protestas y llevará más desestabilización social. No nos engañemos. Cuanto más pobre la gente, más protesta. Es decir, y lo siento, es decir, aquí no creo, aunque no se sabe, que se tomen las medidas que ha tomado el señor Zelensky de legalizar la marihuana. No sé si todavía ha llegado a la cocaína o no, pero y con el pretexto además de decir, no, para que la gente no proteste, legalizamos las drogas. Y si están todo el día drogados, oye, mira, mejor así no protestan. Solo le falta eso, decir eso. Es decir, Europa ¿qué está... ¿Qué mejor pie tu análisis, Fernando, sí, para esto? Porque como síntoma de la decadencia de esa hegemonía unipolar estadounidense, occidental, por llamarla de alguna sí manera, por un lado, la protesta y la protesta furiosa, impulsiva, efervescente, pero sin canalización política real para la transformación, y siempre una protesta sin construcción colectiva desde lo individual, pero por otro lado la reacción ultraconservadora, la reacción fascistoide. Uh-huh. Abascal sobre la violencia en Francia, esto para justo sobre usted. Europa está amenazada por turbas de antieuropeos, pero no antieuropeos en el sentido de contrarios a la Unión Europea, sino de inmigrantes. En estos momentos hay una Europa amenazada por turbas de antieuropeos que destrozan comisarías, que queman bibliotecas, que apuñalan para robar un móvil. Decían que nos venían a pagar las pensiones, pero vemos que traen delitos desconocidos como las violaciones grupales que se han multiplicado durante el gobierno de Pedro Sánchez. Y vemos también
que lo justifican las élites y los medios que las traen y la extrema izquierda. Bueno, muy parecido al discurso de Trump, montado sobre problemas sociales reales en la búsqueda de conquistar a un electorado... Ya, fíjate cómo se contradice. No podemos pagar las pensiones, con lo cual no podemos pagar las pensiones porque tenemos una población muy envejecida, pero los inmigrantes, que son los que van a poder pagar las pensiones, si es que al final se terminan pagando porque es población joven, no, ahora les decimos que no. Como si de verdad se fueran los inmigrantes, esto no va a pasar, pero como si fueran, los primeros que saldrían a protestar ahí y a poner incendios serían los empresarios, porque les dejas sin mano de obra. Es decir, Fernando, es alucinante. Todos el chico asesinado y todos esos manifestantes, ese es el fascismo de fondo. Todos franceses. El problema aparece en no poder conceptualizar a una persona de tez oscura como francesa. Pero los tipos esos, nacidos en Francia, sus padres también y quizás hasta sus abuelos. Esos tipos franceses. En realidad el problema responde a su marginalidad y al racismo. Pero esos tipos franceses, no inmigrantes extranjeros, cualquier pavada. Más declaraciones de este señor. Amenazado por turbas de antieuropeos que no están dispuestos a adaptarse a nuestra manera de vivir y nuestras leyes, y que piensan que somos nosotros los que no tenemos, y que piensan que somos nosotros los que no nos tenemos que adaptar. Todo esto en relación a Francia, como turbas de antieuropeos en el sentido de turbas de inmigrantes, pero hay todos franceses, solamente que morochos. Pero bueno, para él, si morocho, entonces, claro. Si moreno, entonces ya un migrante ilegal. Y nos dicen que todos esos que les defienden y que son culpables de la importación masiva de una inmigración ilegal procedente de países que desprecian a la mujer y a los homosexuales, que la violencia que enarbolan o que perpetran es fruto de la desigualdad. Ahora también en defensa de la mujer y los homosexuales. Lo de ver a Abascal defendiendo el movimiento LGTB ya me parece surrealista. O sea, la ultraderecha defendiendo el movimiento LGTB, ¿qué me cuentas? Solamente para sacar provecho de lo que está pasando en Francia. O sea, hay que ser... Pero aquí vemos, este es el nivel de argumentación de los políticos españoles o europeos. O sea, que se contradicen de tres palabras que dicen, dos son contradictorias. Es decir... Pero además, si la pobreza que han padecido muchos europeos ha llevado a los europeos a apuñalar bebés. Esto de apuñalar bebés que en contra del aborto, pero... Además, un entremezclamiento de temas sin ninguna relación. Fíjate, bueno, que es delirante. O sea, quienes más abortan en Europa son, digamos, las europeas étnicas, porque las otras... O sea, con lo cual dices, ¿pero qué me está usted contando? O sea, es un discurso que si tú pones a analizarlo, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, porque tú puedes hacer un discurso conservador, incluso racista, fíjate lo que te digo, pero que sea coherente internamente, aunque luego tú lo rechaces... Por una serie de razones. Pero es que esta gente ni eso. Esta gente se va contradiciendo. O sea, ahora, oportunismo barato. Ahora lo de los inmigrantes. Me meto con los inmigrantes, pero defiendo a los LGTB. Mañana, y al mismo tiempo, hablo del aborto. Y digo que apuñalan. Que apuñalan. O sea, que es una cosa delirante. Que apuñalan. Es decir, niños, tal. O sea, pero mañana diré que el movimiento LGTB es horrible. ¿Por qué? Porque están acabando con una familia tradicional y entonces, oiga, pero ¿no me estaba usted defendiendo esto frente a los emigrantes? Esto es lo que es España y lo que es Europa. Una no panda es la desigualdad, no es la desigualdad, es la cultura, no es el color de la piel, es lo que algunas personas tienen en la cabeza. Bueno, en eso es lo que algunas personas tienen en la cabeza, en esa parte de acuerdo, las cosas en la cabeza de todos estos fachos. Esto y bueno. Atención a esto, y no, los catalanes, españoles y europeos humildes están en otra cosa. Combatir aumento del coste de vida, llevar el pan a su casa, brindar una mejor educación de sus hijos, a sacar adelante a sus familias, a proteger a los suyos de esos bárbaros que otros han metido en sus barrios. Ya directamente a cualquier inmigrante lo llama bárbaro, pero otra vez, al chico este muerto francés lo conceptualizan como un inmigrante bárbaro y delincuente sencillamente por oscurito. Pero lo interesante de acá, cómo recoge las dolencias reales frente a esta situación de crisis y de decadencia para generar un conservadurismo popular. Es el peligro, ¿sí? Porque esto de que los españoles humildes y de que el común de la gente aparece en la lucha por el coste de vida, de esto de llevar el pan a su casa, eso es cierto, tanto para los descendientes, los
franceses descendientes de inmigrantes como para los franceses de clase media y clase baja, blancos también, lo mismo, porque esa es la situación actual, unos un poco peor que otros, pero en última instancia quieren capitalizar esa situación para generar un movimiento el cual no establezca el foco en las condiciones detrás de todo eso, de estas dirigencias políticas y económicas, estas clases dominantes paupérrimas, sino que la parte pobre de Francia o de España blanca responsabilice a los morochos, las personas de tez oscura, a las personas oscuras, a los negros, de los problemas sobre la base del verdadero problema existente en las dificultades económicas como producto de estas políticas. Entonces, ahí la búsqueda de la construcción de un movimiento fascistoide, pero popular. Y eso verdaderamente peligroso, porque hasta ahora la gran mayoría de los votantes de los partidos de la nueva extrema derecha descienden de las clases populares y en muchos casos hasta hace 20 o 30 años representaban votantes trabajadores del Partido Comunista. Lo mismo que los votantes de Trump antes acompañaban al Partido Demócrata como obreros de la General Motors, la Ford, y ahora parecen conquistados por este discurso, el cual en lugar de establecer el foco en las verdaderas causas de su decadencia, más fácil, el culpable, el negro inmigrante, el mexicano, el musulmán. Me gustaría saber, ver qué hacen los europeos si con una varita mágica desaparecieron los inmigrantes. Muertos de asco, quiero decir, porque la mayoría del trabajo, desde el trabajo agrícola, como jornaleros, pasando por, ya digo, todos los trabajos que no queremos en Europa, lo hacen los inmigrantes. Es decir, porque nosotros nos hemos convertido en muy señoritos. Pero es que ya la cosa está tan mal que si uno se fija, entre los inmigrantes también hay blanquitos de pura cepa, entre comillas, lo de pura cepa. Es decir, porque ya hay una clase popular baja que está tan mal como los inmigrantes o peor. Es decir, es que ya tenemos eso, o sea, la sociedad se está fracturando en dos tercios que cada vez van a empobrecer más y uno que más o menos irá tirando. Más luego los ricos, esos son pocos. Es decir, pero es que los franceses ya hay blancos, entre los, digamos, blancos de pura cepa, aparte del tema este racista, ¿no? Es decir, mire usted, pero si es que estos son... No, es que no es por el tema del color de la piel, es por la cultura. Ah, ustedes han sido tan inútiles. Ustedes que van defendiendo la superioridad cultural de Occidente y, por tanto, su capacidad de argumentar mejor, de manera más racional, y no han sido capaces de convencer en 70 o 80 años de inmigración en Francia a los propios hijos de esos emigrantes, a sus nietos, de la superioridad cultural. Sí, claro, ¿por qué? Porque no han hecho absolutamente nada. Es decir, las han metido en escuelas de tercera categoría, en barrios, no, el acceso a la universidad dificilísimo, por no ser imposible, es decir, el desempleo brutal. Yo tengo amigos en Francia y me contaban que cuando iban a los locales de desempleo y tal, los trataban, pero a golpes no, pero casi, o sea, como si fueran apestados, no, es que llueve sobre mojado. Entonces, claro, esto lo estamos viendo en Francia, porque en Francia, ya digo, suele ser donde primero explotan las cosas, los terminaremos viendo en la mayor parte de Europa. Y en esto, fíjate lo que te digo, yo prefiero, aunque no lo comparto para nada, pero yo prefiero a un tipo como Víctor Orbán de Hungría, que dice, yo no quiero inmigrantes. Y desde el primer momento puso además una verja, un muro. De ese mundo nos habló, de Trump sí, pero de ese no, un poquito, una verja, un muro y no deja pasar inmigrantes. Yo estoy en contra de eso. Bueno, pero el tío es coherente. Aquí los dejamos pasar y luego los criticamos. Y los dejamos pasar porque nos conviene, ¿eh? O sea, de que no pensemos que esto es una cosa, no, porque nos conviene, porque gracias a ellos ha habido un crecimiento económico en Europa durante los últimos 20, 30 años que no hubiera habido sin ellos. Es decir, esta gente está produciendo y produciendo en las fábricas, produciendo en los sitios, ya digo, donde los europeos ya no,
no queremos trabajar y además con un problema demográfico tremendo. Si es que España tiene a la 46, 47 millones, si mal no recuerdo. Bueno, España ha ido creciendo en los últimos años, pero no porque los españoles tengamos más hijos, si no llegamos ni de lejos al 2. La tasa de reproducción, o sea, para mantener la población estable, es 2,1. Bueno, pues no sé por cuánto andamos, 1,4, 1,5, por ahí, no me acuerdo. Es decir, pero esto pasa en la mayor parte de Europa. Estamos lejos. Y con una población que va envejeciendo, ¿quién va a trabajar? Claro que los dejan entrar, y los empresarios, en el momento en que los dejan entrar, montan el lío, por encima de usted, que no hay gente joven en su país, es decir, que necesitamos gente joven. Pero claro, ya digo, ¿cómo quieres que no se reafirmen? O sea, a mí lo que me parece, cuando se acaban el tema del terrorismo, que es una cosa del terrorismo islámico, y en Europa dicen, ah, tal, han detenido no sé cuánto, digo, si a mí lo que me extraña es que no haya más. Es decir, como les tratamos, lo normal es que en esos barrios, guetos, se radicalicen y se radicalicen con lo que pillen. Y si lo que tienen más a mano es el islamismo radical, con eso, porque es una forma de soltar la impotencia con furia contra quienes están oprimiendo. Es decir, demasiado bien se comportan los emigrantes desde mi punto de vista en Europa. Tal y como los tratamos. Acá me ayuda Mauro, miembro del canal, lo de apuñalar bebés es por el ataque que sucedió hace una semana, cierto, hace una semana es un ataque de un loco en París, en un parque, pero bueno, si los ataques a niños responden a una cuestión cultural ligada al islamismo, entonces la enorme cantidad de ataques a balazos en Estados Unidos de locos armados en escuelas y en jardines de infantes casi semanales. Bueno, y ellos, esos señores no participan en la fe musulmana, sino por lo general aparecen ligados a la radicalización de extrema derecha. Bueno, pero gracias de todos modos. Esa es la referencia de Abascal en el discurso de antes. Si, pero bueno. Si recordamos, el segundo mayor atentado por número de muertos en la historia de Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre, es un atentado que se hizo, a ver si me acuerdo, en un edificio, y lo hizo un cristiano radical, que se llevó, es que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo el tipo, pero fue muy conocido en la época, si ves las fotos, se lleva medio edificio por delante, un edificio grande, y fue, a ver, y ahí fue un cristiano radical, que por no sé qué historias de estas, locuras de estas, se llevó por delante del edificio, con una bomba que puso. Es decir, que, ojo, que el radicalismo cristiano está en Estados Unidos, está muy arraigado, y no solo en Estados Unidos, es decir, que también matan bebés. O sea, es que nos cuentan solo una parte de la película. Los bebés que matan en África, Boko Haram, condenable, por supuesto, faltaría más, o no bebés, o adultos y tal, o los yihadistas. Vete a Uganda, donde hay un grupo cristiano que se hay que hacer unas masacres espectaculares, que no me acuerdo el nombre. Es decir, ojo con esto de... Los musulmanes son todo terrible. Además, ¿quién ha estado impulsando, financiando, protegiendo el islamismo más radical y más intransigente? Es decir, Arabia Saudí, los talibanes, etcétera, etcétera. Occidente, desde el principio. De hecho, lo que ha estado es eliminando o ayudando a estos países a que se eliminara el islam más tolerante. Es decir, y a los intelectuales que defendían un islam más tolerante. Porque no le interesa a Estados Unidos un islam tolerante. Le interesa instrumentalizar un islam intolerante para usarlo en Siria, para usarlo donde quiera. Es decir, si es que somos nosotros los que creamos el problema. O sea, nosotros somos una fábrica de monstruos. Entonces, bueno, pues claro, luego se te van de las manos, de vez en cuando. ¿Qué esperamos? El atentado sí, señor. En Oklahoma. El atentado en Oklahoma. Sí, señor. Sí, lo recuerdo. Premio para Luis F. Sánchez. El segundo más importante de Estados Unidos. Tal cual. Bueno, Fernando, aparentemente acá los genios de la CIA y el Departamento de Estado ya están presentando otras ideas para la contraofensiva ucraniana. Ya ni siquiera el arco y flecha de Rambo ni la espada de Conan, sino directamente a puño pelado, y están presentando como idea, a propósito, porque también quieren la solución del tema de
la migración a la participación de este muchacho con su arma a cuestas, pero bueno, hasta acá, sin más aclaraciones. Conocido como el negro del WhatsApp, a propósito, pero bueno, acá la foto obviamente cortada por cuestiones obvias. Bueno, simplemente obvio. Redondeo con un poquito de humor, un poquito esta conversación. Fernando, como siempre, un placer. El micrófono abierto para el cierre, si querés. Y a la audiencia, a los demoledores y demoledoras, recuerden una vez más. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Contabilizamos 40.000 suscriptores esta semana, así que increíble. Y realizamos un relanzamiento del Instagram. Así que, por favor, acompáñenos por ahí, ayúdennos con la difusión. Fernando, el cierre tuyo. Pues, que soy muy pesado, es decir, contando siempre más o menos variaciones del mismo tema. Y es que nos tomemos en serio lo que está pasando. Cuando nos venden, no, lo de Ucrania es una guerra, bueno, sí, importante y tal, pero bueno, ha habido muchas guerras importantes y tal. Cuando nos venden que esto pues es una cosa local, miramos en Francia, es decir, y en otros sitios, en África, es decir, no, que no nos dejen engañar, estamos en una guerra mundial. Y es que además lo dicen, quiero decir, tú vas a las declaraciones de los rusos, de los chinos y de los norteamericanos, los tres principales protagonistas, te lo están diciendo, que se están preparando, los chinos te lo están diciendo, como lo quería, nos estamos preparando para un ataque norteamericano. Pues más claro, los rusos te están diciendo, esto ya no es un tema, sé que alguna vez fue solo un tema de Ucrania y Rusia, esto es una guerra declarada entre Rusia, bueno, declarada no formalmente, entre Rusia contra la OTAN, o mejor dicho, la OTAN contra Rusia. Por eso lo que está haciendo Rusia ahora ya no es solo luchar para derrotar a los ucranianos. No, lo que está buscando es derrotar a la OTAN. Que no olvidemos, tiene una cumbre ahora en julio, creo que es el 12 por ahí, de julio, en Riga. Y ya están viéndose las disensiones internas entre los que quieren seguir hasta el último ucraniano y los que ya están diciendo, oye, pues si negociamos algo y tal, un poco, alguna salida, porque todos lo saben, no nos engañen, saben que Ucrania no va a ganar la guerra, es imposible. Ahora mismo llevan una ofensiva que lleva estancada en la zona gris por prácticamente un mes. Y todo el mundo sabía que esa ofensiva iba a fracasar porque no tenía los elementos necesarios para que pudiera triunfar. Es decir, ojo, que los criminales de Occidente están, a través de un títere llamado Zelensky y su equipo, están masacrando ucranianos sabiendo que no pueden ganar. Porque si hombre, hay una remota posibilidad y tal, bueno, se podría entender. Y yo llamaría a que la gente leyera, ha hecho muchas declaraciones y muchas entrevistas últimamente, ya digo, Viktor Orbán, que a mí me cae fatal en sus políticas interiores, es decir, en su política interna hacia su país, pero que es la única cabeza sensata que está diciendo las cosas como son en Europa. No pudimos presentar la entrevista concedida esta semana por él para Bild, el diario Bild, porque la entrevista en total con más de 40 minutos de duración y la parte referida a Ucrania de 25 minutos, pero la entrevista sin desperdicio y básicamente todos los argumentos, seguramente suscriptor del canal, Orbán, porque una buena parte de los argumentos puestos aquí en mil oportunidades, explicados aquí en detalle en mil oportunidades, los presenta ahí ante la insistencia del periodista de no, pero ¿cómo? Los rusos malos. Y bueno, con el periodista deconstruido el discurso superficial del director de Bild, por cierto, lo vamos a presentar en la semana en una transmisión especial en vivo para el análisis, sin duda. Un solo dato de las muchas cosas que dice, porque es una, como dice Ezequiel, es una entrevista larguísima, y en un momento le pregunta al entrevistador. Dicen, ¿qué le parece los incidentes que ha habido en Rusia, el motín este de Wagner y tal? Y viene a decir algo así, Orbán, no es muy importante. El otro se queda de piedra. O sea, claro, le acaba de romper el argumentario. Es decir, y dice, ¿por qué? Dice, hombre, porque por lo que le han dicho Putin. Dice, no, a mí Putin no me ha dicho nada. Ni falta que me hace.
Es decir, oiga, es que yo, aparte de los medios de comunicación y demás, en Hungría tenemos nuestro servicio de inteligencia que me informa de lo que realmente pasa por ahí. Y lo que me dice mi servicio de inteligencia es que no es importante. Claro, lo deja hundido. Esto es solo un fogonazo. Adelante, sí. Y ese, el entrevistador, el director de Bild. Y Bild, si bien la prensa... La prensa publicada en papel cada vez con menor llegada frente a la digitalización de los medios de comunicación, aún así todavía Bild representa el principal diario, el principal periódico de Europa con, no recuerdo qué tirada, pero superior a los varios millones de ejemplares, y ese el director... Y bueno, varias veces tapada la boca de manera magistral por Víctor Orbán. Pero más allá de eso, interesantes los argumentos, muchos de los cuales presentamos acá. En ese caso, incluso interesante también la respuesta de Orbán sobre el tema de la migración, de la cual no participo, pero el argumento de él, él también muy inteligente, por cierto, formado por Soros, con una beca de Soros en Inglaterra, y primero originalmente un liberal, después devenido en un conservador, él responde, bueno, la política de ustedes de apertura, buenísima, pero nosotros, húngaros, queremos determinar nuestra política migratoria, ¿sí? Que después la política de Orbán en cuanto a la migración fascistoide, sin lugar a dudas. Sí. Ahora, ¿pero cuál es la reivindicación de la soberanía de nacional de su Estado para determinar una cuestión relativa a su propio Estado? Entonces, el entrevistador ahí como... Bueno, lo vamos a presentar en la semana en una transmisión en vivo, pero dedicada solamente a eso. Fernando, como siempre, un placer. A todo el mundo por ahí, un abrazo. Recuerden acompañarnos en todos lados y ahora también en Instagram. Un abrazo a todo el mundo. Chau, chau. Un abrazo. Adiós. Gracias.